Vamos a hacerles un pequeño examen de todo lo que nosotros les hemos pedido que hagan. Primero, ¿qué es el amor? Creo que desde que empezamos hablamos del amor del Padre, hablamos de la fuerza que Él nos dio para vivir tranquilos y para evolucionar. Hemos enseñado todo lo que podemos enseñar, porque cuando seleccionamos a un ser humano, es porque este ser humano tiene la capacidad de amar. No pensamos que a ver si entiende y a ver si aprende. Eso ya lo diremos de otras personas que ustedes van a preparar. A ver si entienden y a ver si aprenden. A ellos va a ser un poco más fácil porque ya va a haber movimiento, porque ya va a haber todo lo que tanto temen que va a suceder. Pero recuerden, sí hay muchos temblores. Pero nosotros estamos aquí para controlarlos. Vamos entonces a imaginarnos este planeta reconstruido. Imagínense el trabajo arduo que están realizando mis hermanos. Dentro de la Tierra están sellando todas las grietas que provocó el ser humano con tanta guerra, con tantas bombas, con tanta destrucción y la extracción de petróleo que ha sido terrible. Dejaron sin amortiguador la Tierra y sobre todas las cosas, pues esas pruebas nucleares tenemos ya que pararlas definitivamente porque el trabajo es arduo para quien estamos arreglando todo. Lo que nosotros queremos pedirles es que ustedes estén listos porque sí viene movimiento grande. Si nos dedicamos a hablar aquí y ustedes intentan transmitir el mensaje, digo intentan porque hemos visto que no les hace mucho caso que digamos, pero ustedes hacen toda la lucha porque les escuchan. Pero siempre les dicen, estás loco, ¿cómo crees en esas cosas? ¿Cómo crees que voy a dejar de comer mi carne? Recuerden que cuando digan mi carne, oye, yo no te vi que pudiste parir un borrego, ya pariste una vaca. Entonces, ¿por qué dices que es tuya y que puedes tener derecho? Es más, también un hijo. Sí se puede parir un hijo, pero no por eso puede hacer lo que se desee con él. Se le apoya, se le mima, se le enseña, se le marca un camino para que sea feliz. Y lo mismo se tiene que hacer por todos los animalitos. Tienen que ser felices y tienen que estar listos para el gran movimiento que vamos a realizar. Por ello, siempre que les digan, los animales los hizo Dios para comérnoslos, díganles, estás pensando, y realmente sabes qué es pensar. Imagínense un padre entregando a sus hijos para que lo maten cruelmente y se lo coman. Nada más piénsenlo, tranquilamente, porque si nosotros somos hijos de ese gran padre, los animalitos también lo son, que tenían una función ecológica en la Tierra. Tenían que mantener todo en orden. Y naturalmente aquí en la Tierra, pues sí se volvieron más violentos por la forma en la que están las vibraciones del planeta y porque han tenido que defender su especie. Entonces, unas razas se hicieron muy agresivas porque además ya no hay mucho que comer. Ya se han acabado todo lo que son los frutos y las plantas que alimentaban a todo tipo de animalitos. Y en el mar ya está terriblemente contaminado y también se ha acabado el alimento de los peces. Entonces los peces están muriendo porque no tienen que comer. Se comen unos a otros, pero eso no deja satisfecho a nadie porque están tristes, porque están enfermos. Y esa enfermedad la adquiere el hombre cuando se los come. Cuando nosotros les pidamos que hablen, no se preocupen, van a poder hablar y van a ser escuchados. ¿Por qué van a ser escuchados? Porque vamos a hacer todo el ruido posible para que se vea nuestra presencia. Todo el ruido que se necesita para que sepan que ya se cumple la gran profecía del regreso del Maestro Jesús a la Tierra con un ejército de ángeles. Ángel es el Hijo del Padre. Ángel es todo aquel que sabe amar. Ángel es aquel que aprende a superarse en todo momento. Y sí, todos nosotros hemos logrado
una evolución mayor por una simple y sencilla razón. Nunca hemos destruido una sola forma de vida. No, por el contrario, andamos buscando todo aquello que necesite nuestra ayuda y estamos poniendo en equilibrio ahorita, nada más este mundo. Este planeta está terriblemente maltratado. Y nosotros tenemos la obligación con el Padre de entregarle este planeta convertido en un paraíso ya en este tiempo. Y es por ello que quienes digan, ya se abre la falla de San Andrés, ya los temblores van a acabar con todo, sálganse de sus casas y corran no sé dónde. No, no va a pasar nada. Porque para ello traemos una tecnología muy avanzada y están nuestros hermanos trabajando mucho para evitar todo ello. Pero no se puede evitar ciertos temblores, además por la forma en que se está trabajando para controlar todo lo que ahora parece que ya va a ser un sismo tragedia. Por ello, amor es la clave. Recuerden que ustedes tienen que demostrar a cada persona que tienen equilibrio, que saben amar, que saben escuchar, que saben comprender, que les escuchan cuando tienen problemas. No que les digan, pues a ver qué haces tú con tu problema. No, que confíen en nosotros. Ustedes no pueden solucionar los problemas de muchas personas que están ahorita llorando su derrota, pero sí les pueden hablar de nosotros. Ahora vamos a hacer la manifestación tan grande que tienen que darse cuenta que efectivamente está aquí ya la ayuda de millones de seres que trabajan para el Padre, que quieren darles la paz y la felicidad que no han conocido en esta tierra. Porque aún desde niños, hay pleitos en la escuela, hay injusticias, hay pandillas terribles porque están vengándose de que no les gusta el mundo en el que están, porque sus padres los tratan mal, porque las cosas están terriblemente mal. Ahora, ya estamos listos. Entonces vamos a despertar la ilusión en todos los seres que habitan esta tierra. Naturalmente, cuando salgan con que ya llegaron los alienígenas, bueno, ¿qué quieren decir ustedes con alienígena? ¿Un ser de otro planeta? Pues sí, sí, hay muchos seres de otro mundo que vienen a invadir, no. ¿Para qué quieren un planeta destruido? Vienen a ayudarnos, vienen a darnos la paz, paz que no tenemos, pero tenemos que darles un lugar en nuestras vidas. Por ello, no solamente los ángeles, sino los otros seres también andan buscando con quienes platicar, a quienes anunciarles todo lo maravilloso que viene en este tiempo. Pero son millones, millones hay de humanos, más millones somos nosotros y más millones son los seres de otros mundos dispuestos a una labor ardua, para poder terminar la obra. Que reconstruir este planeta en condiciones normales sería muy difícil. Pero con la tecnología avanzada que traen mis hermanos de sus mundos, todo puede ser rápido. Lo que no quieren es que siga habiendo tanta mortandad y que sigan matándose unos a otros. Los seres humanos sigan derramando la sangre de los animalitos y de los humanos. Ya la degeneración llegó al máximo. Por ello, estamos listos para hacer un impacto de figuras en el cielo, un impacto de seres que van a ayudar para que se curen cuerpos que están muy dañados. Ya son tantos los enfermos de cáncer que los médicos no saben qué hacer, simplemente quemarlos como si estuviera ya una epidemia tan terrible que hay que quemar todo lo que contiene esos cadáveres. Por lo menos los ven como cadáveres. Y yo creo que es injusto que estén diciendo que ya no van a poder vivir. Algunos, sí, que ahorita ya están en fase terminal, pues los estamos llevando a los buenos. A los regulares, pues vamos a ver qué se puede hacer, pero a los malvados, es triste decirlo, no podemos hacer otra cosa que pasarlos a un lugar en el que tienen que recapacitar o se van con el ser de la oscuridad, porque la maldad creció de una forma impresionante. Yo soy un maestro que quiero pedirles todos los días
que todos los días recapaciten, que todos los días se amen, que todos los días mediten, que todos los días hagan lo que nosotros les pedimos. Practíquenlo. Confíen en que tienen seres que les acompañan, que les aman y que en todo momento quieren ayudar a toda la humanidad. No crean que unos poquitos. Hay suficientes seres para cuidar a toda la humanidad y suficientes seres que están trabajando intensamente en la reconstrucción del planeta. Hay una actividad terrible, porque si no nos apuramos, este pobre planeta revienta. Y además, la muerte no existe, la muerte vendría por las almas, porque la muerte es el ser de la oscuridad. Y no queremos que se vuelva a llevar como aquella ocasión de aquel planeta que esté orgulloso de que enseñó a los hombres a hacer muerte. Porque así sigue retando al Padre, sigue gustándoles matar. Ve las guerras, ve la crueldad, ve cómo se tratan, son míos, no me los puedes quitar. El alcohol y las drogas están en su máximo de dolor, porque sobre todo el alcohol, porque embota totalmente la mente. Pero las drogas están haciendo estragos en los cerebros de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos. Por ello cada vez hacen más drogas dañinas para ganar un dinero que después no les luce nada, porque aquel que obra mal, pues no precisamente le va muy bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas de tal forma que se tiene que cumplir con todo lo que le prometimos al Padre y con las profecías de que vendría este cambio en este tiempo. Ya no vamos a esperar más. Solamente les pido, cada día, levántense tranquilos. Amen a todos los seres que les rodean. Amen más al Padre, cuidando todo lo que puede ser cuidado, lo que puedan hacer, hablando con los seres que se dejen explicarles lo que están haciendo, pero sí les vamos a ayudar. Somos millones, millones de naves, que aunque quiten los observatorios y así digan que ya no van a hablar, ahí están. Y ahora ya vamos a empezar a ponerlos como lluvia de estrellas que va a ir descendiendo del cielo. Y recuerden, ustedes van a saber que somos nosotros o que son también mis hermanos que ya se están preparando para hacer un impacto terrible dentro de todo lo que representa esta humanidad. Por ello, si estamos en guerra, no lo olviden, nosotros estamos en guerra, pero siempre lo hemos dicho, no es contra el hombre. Estamos en guerra contra un ser que quiere arrebatarle al Padre lo que más ama. Siempre han dicho, ¿por qué nos castiga el Padre a este ser y se lo lleva? El Padre no castiga. El Padre siempre quiere que aún él llegue a recapacitar. Ese es el amor que él tiene y él jamás destruye nada de lo que ha creado. Entonces todos nosotros somos los que tenemos la obligación de trabajar para que ya se acabe tanto dolor, tanta muerte. Porque ver al hombre que se ha convertido hasta en caníbal es muy triste. Y es una cantidad de cadáveres que destazan, que venden de humanos. Si esto continuara así, pues ¿en qué iban a acabar todos comiéndose unos a otros? ¿O cómo terminaría realmente este pobre planeta que lo han destruido, bañado en sangre, acabado con sus bombazos que dan y sobre todas las cosas que quieren hacer hasta una guerra nuclear? Pues entonces no dejan nada. Eso sí no se los vamos a permitir, porque tiene que rescatarse el planeta totalmente entero. El amor del Padre es tan grande que tiene un lugar siempre para cada uno de sus hijos. No los quiere perder. Así sea el más malvado, se va al lugar de la oscuridad, pero siempre el Padre tiene la esperanza de que lleguen a recapacitar, que se les pueda iluminar aquel lugar y que vuelvan a ser sus hijos, aunque empiecen como en la edad de piedra, pero que sean seres, que se acuerden de lo que vivieron, que dejen la ambición por el oro y el poder, porque es lo que más pierden en esta tierra, poder, 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 estar sobre todos sus semejantes para sentirse poderosos y venerados, porque aquel que está muy alto, haciendo tanto daño, es porque quiere ser venerado
y que además se arrodillen ante él para pedirle perdón o para venerarlo porque es el ser más poderoso. Por ello tenemos que terminar con todo ello. Ustedes saben que países están en una forma terrible en este momento y aquí México pues ha sido un lugar muy codiciado porque todo lo tiene, pero no van a poder. Tenemos ya las puertas dimensionales que están abriendo, todas las pirámides tienen puertas dimensionales, todos los lugares donde se crearon, lugares en los que van a poder ver luces, y todo aquel que ya sea de nuestros elegidos va a poder pasar, entrar y salir, y enseñar a otros seres humanos a saber cómo se puede conocer todo ello. Entonces los van a forzar a creer, a amar, y sobre todas las cosas, a respetar la vida para que se puedan ganar lo que nosotros les estamos dando. Yo sé que todos ustedes tienen una ilusión muy grande por ver ya convertido este planeta en un paraíso, porque ustedes sí creen, aman y no destruyen. Eso es definitivo. Todavía con su angustia, pues hacen un poco daños a sí mismos. Luego el estomaguito no quiere trabajar bien porque lo están llenando de dolor y de angustia. Se les olvida, estamos con ustedes. Y en ningún momento los vamos a dejar solos. Todo tiene que ser ya. Todo tiene que empezar ya. Recuerden que si decían que en este mes iba a empezar algo, sí, ya está. Nada más que las naves con equipos especiales las están viendo. Y ya los vamos a poner a simple vista. Va a entrar un pánico terrible, así que por ello empezamos por poner unos. Ya por lo menos ya nos están diciendo que un extraterrestre viene a invadir. Ya las personas normales ya no están pensando que el extraterrestre viene a invadir. Ahora siguen con sus reptilianos y siguen con sus ideas erróneas. Y sobre todo siguen amenazando. Por ello, cuando van a un templo y les dicen que se van a perder porque son malos, digan no, solo el amor nos va a salvar y no va a pasar nada de eso. Porque hasta dentro de los templos andan los seres de la oscuridad para confundir a todo aquel que llega a pedir vida. Entonces hay que hacer algo que realmente los llene de alegría y de esperanza, porque esta humanidad la ama el Padre intensamente. Amor es la clave, recuerden. Pero ya hemos repetido tanto eso que ya por el momento dicen, sí, ya entendimos, pues no sabemos practicarlo del todo, porque seguimos teniendo miedo. No tengan miedo, nada les puede suceder. Todo aquel que nos abrió las puertas está totalmente protegido. Su familia está totalmente protegida. Pero ya tenemos que terminar esto de que estamos detrás de todos los humanos para ver en qué forma podemos aún rescatarlos de su propia destrucción. ¿Cómo vamos a hacer para acabar con las interminables filas de enfermos en los hospitales? Ya es terrible. Por ello les digo, cuando vemos que en un lugar, vamos a decirlo, una clínica para todos, más bien pública, son colas interminables para poner quimioterapia o para poder decir que les van a ayudar un poco con la diálisis, que naturalmente pues no salvan a ninguno, pero todo eso lo queremos terminar. Hay otras enfermedades que no conoce el hombre y que naturalmente estamos nosotros ya viendo que en una forma u otra tenemos que lograrlo ya. Por ello, les pido, manténganse tranquilos y unidos, que es el tiempo de la luz. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser este planeta convertido en vida? ¿Se imaginan lo que será que todos se amen y que además se estén sembrando y cosechando juntos? ¿Que se construyan casas impactantemente hermosas? No de lujos innecesarios, sino hermosas. Que crezcan las plantas de una forma hermosa. Que haya muchos árboles frutales no contaminados. El mar se vea transparente. Que naturalmente estén todos los peces llenos de vida. Puedan entrar al mar hasta hablar con los animalitos. Porque esos animalitos también saben pensar y hablar.
Imagínense lo más hermoso, la imaginación más grande que puedan tener de un niño que cree en los cuentos de hadas. Así pongan ustedes un cuento increíble que va a ser lo que ya van a vivir. Por ello, si están contentos, si están orgullosos de pertenecer a esta gran misión, si saben que fueron elegidos como soldados de este gran maestro que todo lo dio para que el hombre no lo olvidara, todo lo dio para cumplirle al Padre su promesa de que rescataría esta humanidad. El Padre confió en él. Es el brazo derecho del Padre, y el Padre no iba a tomar forma para llegar a la tierra y hacer algo que naturalmente tiene que saber el hombre. Pero nuestro maestro es una gran energía y sí pidió permiso para llegar con una forma humana y pensar en qué forma podía salvar esta humanidad. Por ello, aquello que le sucedió pues fue muy doloroso, porque él no se esperaba una traición tan terrible. Por lo menos que nunca hubieran dicho hay que destruirlo porque es el mal o cosas por el estilo, porque hasta de brujo lo tacharon. Y la gran madre, que tiene una dulzura increíble, que tiene un poder inaudito, también cerca de él, cerca de todos ustedes, porque ella tiene el mismo poder, puede estar en todas partes para escuchar y ayudar a todo ser que le necesite. La gran madre es algo increíble que el Padre creó, porque es la energía de la vida, la que todos poseen. La energía de la vida la tienen todos porque pueden procrear, porque pueden amar, porque pueden saber qué es estar unido a un ser humano que pueden amar. Entonces, vamos a hablar con toda claridad. Si seguimos esperando, entonces nos va a ganar todos los terremotos que se están formando. No vamos a permitirlo. Si seguimos esperando, el mal sigue llevándose almas, porque están las cosas terribles, con la droga, los crímenes, la destrucción de la misma humanidad, hecho por el mismo hombre. Que si en otros tiempos siempre hubo guerras terribles, ahora hay cosas que ustedes no ven y que nosotros sí vemos, porque están destruyendo hasta personas inocentes que naturalmente no tenían nada que ver con sus vidas, pero tienen que utilizar hasta los órganos. Por ello, este tiempo es crucial. Este tiempo es de ya. El amor del Padre quiere darles a todos la alegría de saber que ya estamos listos para lo más grande. Cambiar al hombre, pues no era cambiarlo con consejos porque no entiende, pero cambiarlo también impactándose de que van a ver cómo nosotros curamos, cómo se pueden ver tantas naves, aunque sea por un poco de temor de que ya viene el juicio final y quién sabe qué va a pasar, entonces por lo menos los hacemos recapacitar. Entonces tenemos que hacer algo tan impactante que todo ser humano esté volteando su mirada al cielo y esté esperando qué es lo que nosotros le vamos a pedir. Ustedes son los que van a hablar de nosotros. Somos 9, aparentemente con un ejército total todos. En esta ocasión, pues con no tanto de enfermedades, y soy el maestro Adiel, que quiero pedirles que me ayuden, que hablen con sus seres queridos, que hablen con el ser que les escucha, para que podamos nosotros ya iniciar este tiempo maravilloso que va a causar un gran impacto en la Tierra, y naturalmente no de terror, porque ahorita tienen tanto miedo, porque dicen que tienen que salir corriendo, vender sus casas o no venderlas, simplemente salir huyendo, y eso no es necesario. Ya están las naves listas para si alguno corre el riesgo de que se hunda el lugar en el que están, porque está muy mal el planeta, nosotros lo sacamos y los llevamos a un lugar maravilloso para que puedan esperar el cambio. No vamos a permitir que haya una mortandad inútil en un planeta que está siendo reparado para que vuelvan sus hijos al Padre. Por ello, cuando les anuncien, está un temblor terrible y se van a hundir todas las casas, pues, si no se logra salvar una parte, sí nos están salvando a nosotros. Entonces nuestros hijos y nosotros vamos a estar seguros, porque para ellos son esas naves que están viendo en el cielo.
díganme entonces si ustedes creen que ante una forma de vivir y de pensar así puede hacer algo el ser de la oscuridad, porque va a hacer su lucha con los que ya son posesiones de él, los que ya la maldad corroe su alma, porque ya lo único que hacen es darle drogas hasta los niños, hacer cosas terribles que estamos viendo. Yo por ello les pido que con todo mi amor confíen en nosotros. Sí, estamos ya en el tiempo. Sí, es el momento y no nos vamos a estar otra vez unos cuantos años porque el pobre planeta se desintegra. Así que mejor piensen, amen, compórtense debidamente, porque ya no queremos verlos discutir en familia, en amistades, en los trabajos, siempre sintiendo enojo y resentimiento con alguno de los seres que conocen. ¿Por qué? Porque eso los debilita y no podemos entonces pasarlos a que conozcan las naves, a que nos vean a nosotros, porque tienen que ganárselo, también es un premio mayor. Entonces tienen que ganarse lo que hemos prometido. Con todo mi amor les pido, si han sido llamados es porque tienen cualidades que ustedes mismos no se reconocen. Saben amar, saben escuchar, saben esperar, saben soñar. Pero que no se bajen esos sueños aún no es cierto. Eso nos dicen todos los días y no pasa nada. Pues si ven el planeta, lo que pasa es que hay cosas que no ven ustedes. Sí, están pasando muchísimas cosas. Y naturalmente nosotros, a todos ustedes, los tenemos doblemente protegidos. Quien escuche este mensaje, sienta la paz interior que les transmitimos y piensen que en todo momento nuestra fuerza es única y nuestro amor por ustedes es total. Y por ello, si les elegimos para que nos representen, es porque encontramos cualidades que ni ustedes mismos se reconocen. Por ello, que sea el amor el que triunfe, y que sean ustedes los que nos representen tan dignamente como tenemos que ser representados. Porque hay quienes dicen, ya ni pasa nada, hasta se ríen. No, ya van a volver a decir lo mismo. No, ni decimos lo mismo, porque si comparan otros mensajes no hay repetitivos, ni tampoco venimos a jugar un ratito con esta humanidad para después irnos. No, no quedaría nada, se desaparecería totalmente. Entonces, si venimos a salvar a esta humanidad, piensen en lo serio que es esto y que lo que les pedimos va muy en serio. Amor es la clave. Ya no queremos verlos resentidos con nadie ni hablando mal absolutamente de nadie. Respeten a sus semejantes, compréndanlos y no permitan que otra persona los critique. Ámense mucho y sean una sola fuerza, porque en esa forma van a poder ser los primeros en recibir toda la fuerza que nosotros queremos darles. Y en recibirles esa túnica que va a ser su certificado de graduación y sobre todas las cosas, esa belleza que les vamos a dar. Pero para ello, como toda escuela, el diploma mayor tiene que ganárselo con estudio, con esfuerzo y con una forma de ser especial. Nada les cuesta llevarse bien con todos, amar a todos, tener paz interior, que es lo que siempre debieron haber tenido. Entonces no pedimos nada normal, ni nada que pueda transformarlos en seres que no puedan encontrar la felicidad que les hemos prometido. Ámense y cúmplanos, por favor, que ya es el tiempo y es el momento de que se logre todo lo que hemos prometido. Cuando ustedes están pensando si va a suceder o no lo que es la salvación del planeta, pues yo creo que entonces ustedes pensarían que realmente es real el apocalipsis y que se va a acabar el planeta, porque las condiciones en que está
vendría un fin del mundo pavoroso, porque el hombre destruyó su propio mundo. La vida de este planeta se va a salvar. Pase lo que pase, nosotros tenemos la obligación de rescatar la vida de este mundo, de poner este mundo en órbita para pasar a otra dimensión y de que se salve todo aquello que pueda ser salvado. De los humanos, por lo menos esperamos que no se vayan a la oscuridad, porque es una cantidad bastante fuerte de seres que están trabajando para hacer de la oscuridad. Esperamos hacerlos arrepentirse. Por ello, se está anunciando tanto que miles y millones de naves. A veces era bueno atemorizar un poquito, pero naturalmente van a empezar a sacar sus armas y van a empezar a atacar y van a empezar a decir que los poderosos, los perfectos, son los seres de esta tierra. Yo quisiera que este momento en el que están pensando realmente será real. Realmente están aquí nuestros hermanos. Realmente nos van a rescatar. Realmente nos van a dar una vida mejor. ¿Será posible? Porque no los vemos. Nada más nos platican. Y cada vez que dicen que llegó un ángel, hacen una historia muy extraña. ¿Será cierto? Bueno, yo les tengo la buena noticia de que sí es cierto, de que estamos listos por millones. No crean que miles, unos poquitos aquí, otros poquitos allá. Somos millones de seres que vamos a rescatar este planeta de su destrucción y quisiéramos, con todo nuestro amor, rescatar esta humanidad. No queremos perderlos. Hemos estado en todos los lugares de la Tierra. Naturalmente, en todos lados hay gente buena. Pero también ya hay una depravación terrible. Ya el hombre no sabe respetar la vida de nadie. No respeta la vida de sus semejantes. No respeta, mucho menos, claro, la vida animal. El hombre le gusta la sangre. El hedor a muerte que está despidiendo todas las matanzas que están haciendo. Pero hay un padre, uno solo, el más grande que pudiera existir, pendiente de que este planeta no estalle, de que esta humanidad pueda aún ser rescatada, porque naturalmente el alma no desaparece. El alma es eterna. Y todos van a pensar naturalmente que se van a quedar como angelitos etéreos o vienen unos seres oscuros y llevan en las almas negras, pero que no queda nada. No. Todos estamos listos para rescatar a casi toda la humanidad, porque decimos casi porque ya hay lugares en los que no podemos creer que hayan caído en esa forma de existencia, de depravación, de horror, de drogas, de alcohol, de armas, de sacrificios humanos, porque se asustan mucho que dicen que aquí en las pirámides se hacían sacrificios humanos, y eso no es verdad. Pero ¿qué tal lo está haciendo el hombre en este momento? Matando, sacrificando, comiendo cadáveres en una cantidad impresionante. Y es por ello que nosotros les decimos, si nosotros nos quedamos tranquilamente observándolos, no dura el planeta. Para fin de año ya no quedaría absolutamente nada. Entonces piensen en la premura que tenemos de rescatar este mundo. Piensen en un padre que ama a todos sus hijos por igual. Así sea el más malvado, así sea el más depravado, así sea el ser de la oscuridad, el padre ama a todos sus hijos porque es padre. Si aquí hay humanos que saben amar a sus hijos con no malos pasos, imagínense ese padre de grandeza que los creó a todos para que fueran felices, para que disfrutaran de su creación, para que pudieran encontrarse consigo mismos, para que pudieran ser creadores en todos sentidos, para que pudieran sembrar, cosechar y convivir con los animalitos, que todos tienen una función específica para mantener el equilibrio total de cada mundo. El equilibrio quiere decir que nosotros sabemos que cada animalito
tiene su función, lo hacen pues casi automáticamente, no están razonando, pero están defendiendo su especie y ahora están tratando de sobrevivir porque el ser humano dejó esta tierra estéril para el amor, estéril para las siembras, estéril para sobrevivir en él. ¿Quién lo hizo? Los hombres que se les olvidó pensar y aceptaron como guía al ser de la muerte, el ser que tiene dominada esta tierra. Por ello, yo se los digo, ¿creen ustedes que se habla de naves y se habla de que en otro tiempo aparecieron los ángeles y los arcángeles y no sé, pintan un dios que nunca ha existido porque ese dios que pintan con cierta maldad no existe? Existe el amor, solo el amor, solo la vida, solo la grandeza de quien creó este universo y que está pendiente de todos y cada uno de sus hijos. Tiene tal poder que no crean ustedes que va a seleccionar unos pocos y va a ver si puede ir a escuchar a otros. No, el Padre los escucha a todos. Que no sepan escucharlo es otra cosa, pero Él llega a todas las mentes transmitiendo vida. Pero tristemente se ha bloqueado esa voz de amor, de tranquilidad, de una voz de poder. Así es como se les maneja el ser de la oscuridad, ofreciendo poder, hacerlos sentir grandes porque son los que más destruyen, haciéndolos sentir lo más grande que pueda existir, porque van a tener todo el oro posible que puedan acumular. En otros tiempos te decían que si juntaban cofres de alhajas, que ya todo eso se lo han acabado, podían ser muy ricos. Y ahora pues un papel ahí pintado es el oro con el que pueden sentirse poderosos, haciendo tanto daño, matando. No solo en las guerras, ahora parece una guerra sin cuartel contra el mismo hombre por la venta de las drogas. Las drogas ya llegaron a un extremo tal que los mismos humanos están destruyendo a sí mismos porque ya no tienen ningún sentido, ya no sienten, ya no aman, ya no están pensando en ese momento quiénes son. Los trastornan totalmente con los inventos que el hombre logró para, se supone, ganar dinero, pero que están siendo manipulados por el ser de la oscuridad. Por ello, a Él se le venera en todos sentidos. Y nosotros les estamos enseñando a amar, a respetar y amar al Padre, venerándole sin confusiones, amando únicamente. Por ello nuestra búsqueda ha sido minuciosa. Todos aquellos seres que están escuchando el mensaje son seres que nosotros elegimos con sumo cuidado, porque saben pensar, porque quieren amar, quieren vivir mejor, aman a sus hijos, aman a sus padres y naturalmente quisieran vivir en paz. Pero son contados los grupos que pueden estar en equilibrio y son muy grandes los ejércitos del mal. Ejércitos totales como ha sido la guerra, que mataban sin ninguna forma de amor a sus semejantes, inventando sacrificios impresionantes, inventando una forma de destruir un país completo, haciendo un daño impresionante. No crean que sus películas lo dicen todo, ha sido peor de lo que están viendo, pero el ser de la oscuridad se cree triunfador y nosotros por ello llegamos por millones con un poder inaudito para apagar esa furia de este ser que se domina, que ha dominado a la humanidad. ¿Cómo logró hacerlo? Fanatizándolos y haciéndolos sentir que hasta el que le dije un templo tiene que ser un ser poderoso. Recuerden que así como vino nuestro maestro, que dijo que con toda sencillez estaría entre los hombres, y con toda sencillez, en una forma triste, dejó su nombre grabado en la mente de los seres humanos. No lo hizo porque era el faraón o era el gran rey. Él, que llegó con todo su amor a enseñar, aceptó el sacrificio para que no lo olvidara.
Qué triste que lo recuerdan porque fue sacrificado. Como si de veras todo fuera sacrificio, sangre, muerte. Es terrible que hayan formado una religión pensando que pueden ser superiores porque la sangre del maestro lavó todos los pecados. Y eso saben ustedes que no es posible. Pero su enseñanza va a salir con más fuerza como nunca y es por ello que nosotros, con todo nuestro amor, estamos trabajando para que se escuche un mensaje que tan solo es de esperanza. Yo quisiera que alguien que se crea muy sabio encuentre errores en lo que les hemos dictado o enseñado. Alguien que se siente superior a los demás y va a pedir, imagina, un templo diferente, pueda ser el que pueda encontrar que no es el amor el que rige en este momento, cuando nosotros solamente enseñamos al ser humano a amar, a crear y a creer y a ser vida. Que se logra filtrar los seres oscuros en los grupos de amor que hemos formado, pues ya les vamos a decir que ya se rechacen todo eso, porque son personas que están en la búsqueda de encontrar la felicidad de estar con nosotros y se ha llenado de ilusión la idea de subir a la gran nave. Eso va a suceder. No vayan a pensar que nomás les estamos contando un cuento bonito para que se sientan entusiasmados y estén buscando en el cielo en dónde están, en dónde llegan. A ver, yo ya vi una luz muy grande, yo ya un día vi un gigante y otra vez vi unas naves. No se imaginan lo que nosotros tenemos preparado para sacudir a esta humanidad, porque lo que queremos es que rechacen totalmente todo aquello que es muerte, porque el ser de la oscuridad se va. Para ello sí tenemos todo el poder. Podemos llegar, tomarlo con nuestras propias manos, la forma en que nosotros tenemos para trabajar y enviarlo a sus dominios, con todos sus seguidores. Pero habían de oír al Padre, Padre al fin, amor por siempre, diciendo: son mis hijos. Traten de rescatarlos. No quiero perderlos. Un día los crié para que fueran grandeza. Un día los crié para que disfrutaran de mi creación. Un día los formé para que fueran unidos entre todos y cada vez se vieran más bellezas en los lugares en los que puse la vida. Un día yo logré llenar los mundos de vida. Ahora es triste, pero afortunadamente es solamente un mundo en que ha caído en las garras del ser de la oscuridad, que sí tiene su propio dominio, sí tiene su pequeña galaxia, sí tiene planetas que ha dominado y ha convertido en un lugar terriblemente lleno de oscuridad, o sea, de tinieblas, con todos los que han caído odiando. Según ellos queriendo matar, ya no tienen a qué matar porque el espíritu no lo pueden destruir. Pero naturalmente, aunque este ser se haya apropiado de tantas almas, el Padre todavía piensa que algún día se cansarán y dejarán de sentirse orgullosos porque están sintiendo poder. Porque este ser de los que les enseña a creer en el poder. Sí logra, en cierta forma, un poder y ahora está utilizando para dominar a todos aquellos ilusos que han caído en sus trampas. Cuando les enseña a fabricar el alcohol y ya después vinieron con toda su fuerza las drogas y naturalmente perdieron totalmente su forma de pensar y se convirtieron en esclavos de este ser que quiere dominarlos a todos y llevárselos a sus dominios. Si ustedes ven, casi lo logra. Ahora ya están los jóvenes bebiendo el veneno del alcohol y sobre todas las cosas, y lo más triste, como no encuentran esperanza, como el mundo se está cayendo de destrucción, entonces cayeron en las drogas para creer que con eso se elevan al infinito y con eso ya van a ser más fuertes y van a ser poderosos. Los jóvenes están cayendo en todo aquello que es destrucción de sí mismos y de su propio mundo, si pudieran hacerlo, pues no se los vamos a permitir. Pues todos los jóvenes los tenemos que rescatar, que por lo menos se vayan a otra dimensión, que no se vayan a la de la oscuridad. Tenemos que rescatar las almas
de quienes pensaron que si se drogaban iban a volar, iban a ser aves, iban a ser, no sé, reyes, príncipes de no sé dónde, porque con eso los van embaucando con la droga y después caen y ya no pueden dejarla. Porque el dolor de su cuerpo es insoportable y quedan totalmente atados a algo que los destruye. Por ello, díganme una cosa. ¿No creen que este mundo ya necesita ser rescatado? ¿No creen que es justo que la gente buena pueda encontrar el camino para ser feliz? ¿No creen que es justo que ya trabajemos para que los niños tengan un mundo diferente? ¿No creen que es justo que les tengamos un solo templo? El templo del cielo y por credo el amor. Nos vamos a trabajar mucho, mucho más de lo que ustedes nos imaginan. Es el amor el que va a triunfar. Y no lo olviden, es el amor el único que puede triunfar. Amor, hemos puesto todo aquello que puede ser vida y todo aquello que puede ser algo muy grande como es el Padre. La palabra más fácil de mencionar es el amor. Por ello al Padre le hemos puesto el Padre Amor. Yo creo que si ustedes se han dado cuenta de lo triste que está sucediendo ahora en esta tierra, triste para la juventud, triste para no pensar en un futuro prometedor, triste porque ahora sí ya no hay un solo gobierno que pueda sentir que tenga confianza en él, triste porque el hambre está por todos lados, triste porque no hay justicia. No hay justicia en ningún lado. Todo proviene del deseo del oro. Así que sé muy bien que aquellos que nos escuchan pueden trabajar intensamente. No se angustien por el oro. Nosotros les damos lo necesario para vivir. Pero sí vamos a hacer lo prometido. Todo está listo. Como nunca, nos hemos sentido presionados también para darles a todos lo prometido. Un mundo nuevo. Un lugar en el que se pueda vivir, pero un mundo adaptado al sistema planetario, adaptado a esta galaxia, y que ya nunca más van a poder destruirlo, porque vamos a cerrar todas las puertas por las que entre el mar, lo vamos a enviar a sus dominios, pero imagínense, todavía el Padre dice, algún día lo recuperaré. Pero que no se venga a meter aquí porque nos está costando muchísimo trabajo poner este planeta en orden, evitar su destrucción, evitar que con sus bombas nucleares acabaran con todo lo que tiene vida, evitar todo lo que han hecho en contra de su propia hermandad, de los mismos seres humanos. Pero encontramos gente buena, encontramos personas que buscan una verdad y que no se dejan llevar por ningún fanatismo, sino que están trabajando para cumplir con lo que les hemos pedido. Por ello, vuelvo a insistir, el ser de la oscuridad está intentando poner dudas, está intentando separarlos, está intentando creer que va a poder evitar que siga creciendo esta hermandad que nosotros hemos logrado, porque ya es un buen número, pero nosotros queremos que sea el planeta completo y la humanidad entera la que pueda escucharnos. Poder tenemos, y sí lo vamos a poder hacer espectacularmente. El hombre se va hacia lo espectacular. Un verdadero acto circense de poder, luces por todos lados, y que se vayan viendo que en ningún momento les van a hacer el más mínimo daño. Que tomen confianza de que todos los seres que llegan a otros mundos vienen en ayuda de esta tierra destruida, vienen en ayuda de esa humanidad sin esperanza, vienen en ayuda para que ya el hombre pueda encontrar esa verdad que tanto anhela tener. Me refiero a la gente buena, a la gente normal. No lo están enloqueciendo porque quieren ser lo más poderoso que pueda existir y que traen un ser oscuro adherido a su espalda. ¿Por qué? Porque además todos ellos deben confundirse el veneno del alcohol
y además ya toma sus drogas y han enloquecido. Pero siempre, en todos lados, hay gente buena, sencilla, triste, porque ya no sabe qué es desde para el mañana y ya no sabe si valió la pena tener hijos para un mundo en el que no hay esperanza. Y es por ello que hoy yo quiero pedirles a todos que por favor, con todo mi amor se los vuelvo a pedir, manténganse unidos. Ya no se dejen llevar por... Pero yo les voy a decir, como ustedes lo no mencionan, por chismes innecesarios. Ya no critiquen, ya no juzguen, ya manténganse unidos. Porque nosotros estamos siendo los triunfadores por encontrar gente buena como ustedes. Gente que sepa amar, gente que tenga la esperanza de darle mundo nuevo a sus hijos y de poder pisar un mundo en el que no exista ya el hedor a muerte, no exista ya la sangre derramada y que además la contaminación desaparezca, porque nosotros vamos a encargar de limpiar totalmente este mundo. Yo soy el maestro que con todo su amor les pide que nos escuchen. Protegidos están. Todo aquel que esté con nosotros está protegido día y noche, a todas horas. Nos comprometemos a mantenerles toda la luz posible y nos comprometemos a protegerlos en todo lo que necesiten. Pero nosotros hacemos el compromiso, ustedes háganlo con nosotros, por favor. Que sea el amor el que triunfe, que sea el amor el que los mueva. Que sea la esperanza de que van a ser los pioneros, los reconstructores de este mundo tan destruido, porque nos van a ayudar y van a aprender una tecnología impresionantemente moderna. No creo que lo que tienen ahora, van a saber lo que es limpiar los mares, van a saber lo que es volver a poner las riquezas que sacaron de la tierra, van a saber cómo se cierran las grandes grietas que han formado con toda su destrucción de las armas nucleares. Van a saber lo que es una verdadera unión de un ejército que está dispuesto a todo para devolverle al padre a sus hijos. Y van a ver que los hombres van a quedar impactados y van a querer saber qué está pasando. Entonces no es cierto que vienen los aliens a matarnos, sino que vienen nuestros hermanos a ayudarnos a reconstruir nuestro mundo. Esto es lo que ya empezó a suceder. No crean que apenas va a suceder. Estamos trabajando en todo lo que representa la Tierra y estamos viendo que sí vale la pena seleccionar gente buena, aunque todavía caigan en un error terrible, que es el de la crítica. El de juzgarse uno al otro con errores. Por favor, no juzguen a su propio hermano. Ámenlo como es y comprendan. Compréndanse a sí mismos y manténganse en equilibrio. Ya estamos listos, ya se están activando todo, ya están las naves trabajando, ya se ve todo el cielo cubierto, aunque estén tapando, como dicen, tapan el sol con un dedo, porque todos los aparatos que están viendo la cantidad de naves que hay, las están bloqueando para que el hombre no se entere que realmente ya son millones, millones de seres que viene a trabajar por esta humanidad. Si fueran malos, no quedaría absolutamente nada de este planeta. Ya habíamos arrasado con toda la humanidad, todos sus inventos de que vienen los aliens y se los llevan, ya se hubiera sucedido. Sin embargo, estamos defendiendo esta tierra, estamos defendiendo estas almas que el Padre Amatante no quiere perderlas. Este día quiero que lo vean como un día maravilloso. No olviden de observar el cielo. No olviden ver las estrellas. No olviden que estamos aquí y que naturalmente no vamos a asustar, vamos a empezar a mostrarnos con más fuerza. Pero para quienes ya están trabajando con nosotros, tenemos una agradable sorpresa, porque van a poder subir a la gran nave que tanto hemos prometido. Y van a ver la cantidad de seres que estamos trabajando para esta humanidad. Unos muy altos, como nosotros. Hay otros más altos todavía, que son los gigantes. Y otros pequeños,
pero con un poder inaudito para poder ayudarnos en esta terrible tarea que tenemos de reconstruir este mundo que el ser de la oscuridad logró destruir junto con la inocencia, o más bien con la ignorancia que ha tenido el hombre de creerse el ser más poderoso, único como creación, único como ser que puede pensar, porque dicen que los seres de otros mundos no piensan, si es que los hay, puros monstruos, puras cosas inventadas por el ser humano, que les ha asustado el ser de la oscuridad para que lo hagan creer así. Hemos visto que hay seres buenos. Hemos encontrado que hay seres que buscan la paz interior. Hemos encontrado personas que sí voltean su mirada al cielo y desean darle un mundo mejor a sus hijos. Hemos encontrado gente honrada, pero honrada en serio, que es incapaz de quitarle a otro lo que es suyo. Hemos encontrado gente deseosa de ser parte de lo que representa la evolución de este mundo. Naturalmente no es toda la humanidad, pero con los que tenemos, vamos a motivar a los que queremos llamar. Hemos encontrado gente que escucha y se mantiene en paz. No falta que lleguen ser oscuro y les haga decir que aquella persona no es digna de su amor o tonterías que están surgiendo. No acepten nada que sea crítica o destrucción. Estamos listos, orgullosos de saber que nuestra selección de la humanidad no nos estamos equivocando. Son gente buena, deseosa de encontrar la paz y de ver en este mundo un futuro que sí desean para sus hijos, para que valga la pena haber sido padres y haber deseado tener una familia que van a poder formar con toda la evolución increíble. Porque cuando ya estemos aquí enseñándoles, van a viajar a otros mundos, van a conocer la inmensidad del universo que el Padre creó. Por ahora, con que conozcan su mundo reconstruido, va a ser suficiente, aunque vayan conociendo este sistema planetario. Y ya después, a extender toda su luz y su conocimiento para que conozcan todo lo que representa esta creación del Padre. Más allá de lo que el hombre se imagina, la ha desarrollado de tal tamaño que no tiene fin. Por ello, logró en un infinito que no tiene fin. En su principio, puede ser que sí el Padre sepa cómo se inició todo esto, pero es un infinito que no tiene fin. Y seguirá creciendo y seguirá llenándose de vida y seguirá creando el Padre más vida, sigue y seguirá el amor triunfante, porque el Padre sí es ambicioso, quiere tener muchos, muchos hijos que puedan disfrutar de lo que Él puede dar, y también muchos hijos que no conozcan la muerte, que no conozcan el hedor a muerte, que se mantengan unidos, que trabajen juntos, que se den luz todos los días y que se den cuenta que era fácil mantenerse tranquilos y unidos. No son tantos ahorita, pero quisiéramos extenderlo en todo el planeta. Vamos a lograrlo. Ya logramos que se empiece a extender el mensaje, y ya lo pasaremos a otros idiomas y ya se podrá vivir ese último momento de esperanza de esta humanidad. Porque tal vez el mal logre llevarse algunos, pero esperemos simplemente depositarlos en un planeta que esté todavía en esta dimensión, para que sigan aprendiendo a encontrar su verdad por la que existe. Yo creo que puedo decirles que ya es el tiempo. El amor es el que va a triunfar. El amor es lo único que puede tener la fuerza para que este planeta vuelva a ser lo que un día fue cuando el Padre lo creó. Porque a todos sus hijos les dio su luz, a todos sus hijos los ama y a todos sus hijos les dio esa partícula de luz para que pudieran pensar y amar. Entonces el Padre tiene la esperanza de que le devolvamos estos hijos que ama tanto. Ustedes lo saben bien, y en esta tierra hasta para amar al Padre se han dividido. Ya no saben qué nueva religión poner para someter a sus semejantes. Pero ya tiene que haber justicia y amor en todo lo que se va a lograr. Por ello, lo único que pedimos es manténganse unidos,
respétense unos y otros, no estén imaginándose qué hizo o no hizo la persona a la que quieren criticar, dejen de estar juzgando cada acto de los seres que están en sus grupos. Manténganse tranquilos. El tiempo se cumplió y el tiempo es hoy. Cuando nosotros decimos el tiempo se cumplió, es porque el tiempo se cumplió. Pondremos orden, paz, tranquilidad, amor, vida. Y en este momento en el que están escuchando un mensaje que tanto han esperado, por favor, manténganse siempre observando el cielo y observándose a sí mismos. Díganse que ya tienen paz entre ustedes. Díganse que se aman realmente. No nos digan o nos equivocamos al seleccionarlos. Por favor, con todo mi amor les pido. Yo soy un maestro. Al maestro Eliestro, que he querido ver que exista ya la fuerza, el orden y el amor en esta tierra. El amor nos va a unir y solo con el amor triunfaremos. Manténganse tranquilos y unidos y ya llegó el momento de trabajar intensamente porque la paz reina en esta tierra y vuelva a ser un paraíso como el Padre lo creó. ¿Qué representa para todos ustedes saber que todos y cada uno son seleccionados por nosotros? Hacen análisis de su vida, sí son muy especiales, pero el amor del Padre es tan grande que ustedes le van a ayudar a no perder a sus hijos. Así sea el ser más malvado que pueda existir, así sea el ser más despreciable, es hijo del Padre. El Padre no quiere perder eso. Sabemos que no vamos a poder con todos, naturalmente, que va a haber quienes van a perder totalmente su cordura y tal vez el mal lugar. Esperemos que ya no sean tantos. Porque en este momento, pues ya sería terrible ver que casi nos quedaríamos como con el 8% de la humanidad. Entre ese 8% están ustedes. Pero calculen cuántos millones de humanos hay en la Tierra. Les pido esto, todos los días los quiero ver meditando, unidos en un abrazo, en un fuerte abrazo de amor, practicando todo lo que les enseñamos. No digan, ay es que se me olvidó, ay es que me hizo enojar mucho. Nadie puede hacerles enojar cuando están encontrando su paz interior. Paz interior. Y he oído que dicen, es que no la encuentro, se me cayó por ahí. No. La paz que Dios se lleva dentro y no se pierde porque son hijos de un gran Padre que está con todos ustedes. Somos seres que podemos atravesar el infinito. Somos seres que podemos ir de un planeta a otro a una velocidad increíble que es la velocidad del pensamiento. Somos seres que logramos una evolución única porque nosotros sí podemos decirle a todo ser humano que es lo que tiene que hacer, pero podemos volar de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento. ¿Cómo logramos algo así? Pues amando, entendiendo, progresando, y el Padre nos pidió si le podíamos ayudar. Recuerden que nos encontramos con el Maestro Jesús a su lado, y Él nos pidió que le ayudáramos en su misión. No quería perder a los hijos del Padre. Es más grande de lo que el hombre no supone. Maestro Jesús lo utiliza para decir que ya con su sangre se lavaron los pecados, repiten dos o tres frases buenas de él, pero no hace absolutamente nada por recordar su verdadero mensaje. Nosotros nos vamos a encargar de que así sea. Yo soy un maestro, amo la vida, amo a todo ser que existe, amo el sol, amo la luna, amo todo aquello que el Padre creó, porque me ama a mí mismo. Así es como deben ustedes decir siempre. Amo todo aquello que existe,
porque todo lo que existe lo creó mi Padre que me creó a mí. Cada uno de ustedes fue creado con el mismo amor. Todos nacimos del Padre. Todos somos parte de su luz. Todos tenemos la oportunidad de pensar debidamente porque Él nos entregó su luz. Y ahora, quiero que se den cuenta. Y cada vez que pueden amar, cada vez que se sienten en paz consigo mismos, es cuando se sienten tranquilos, pero ya los he visto, se desesperan con sus parientes, se desesperan con la gente que no quiere escuchar. No se desesperen. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a llenarnos de ilusión. Vean el mar. Yo creo que sí, algo hermoso. Es ver las olas del mar. El mar que transmite paz. Bueno, ya no está tan limpio como estaba antes, pero por lo menos se puede ver la creación del Padre. Vean las aves volar, hacer sus nidos. ¿No les gustaría poder volar como las aves? Yo creo que sí. Si les dijera, vas a tener alas y vas a poder llegar a la punta del volcán más grande o del lugar más increíble, dirían, yo sí quiero. Bueno, claro que se va a poder. Nosotros. Pero por lo menos se puede ver la creación del Padre. Vean las aves volar, hacer sus nidos. ¿No les gustaría poder volar como las aves? Yo creo que sí. Si les dijera, vas a tener alas y vas a poder llegar a la punta del volcán más grande o del lugar más increíble, dirían, yo sí quiero. Bueno, claro que se va a poder. Nosotros sí nos vamos de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento. ¿Cuántos siglos nos costó ser lo que somos? Pues los primeros fueron los primeros siglos cuando el Padre nos eligió. Nos pidió que fuéramos guardianes del universo. Suena fastoso, guardianes de un universo infinito. Ni idea tiene todo ser humano el tamaño y las dimensiones que tiene el universo. La variedad tan grande que hay de vidas en ellos, la variedad tan grande que hay en todo el universo, la forma en que se mueven los planetas con una precisión increíble, matemática, todo preparado por un padre que quiso sentirse orgulloso de que había creado auténticamente unos paraísos que serían indestructibles, porque él confió que iba a tener a sus hijos y que sus hijos le iban a preservar. Bueno, el Padre confió, ahora vamos a hacer que realmente no se haya equivocado. De todos los mundos, el único que nos falta es este mundo. El único que nos falta es ver que en esta Tierra ya no peleen de esa forma. El único planeta contaminado, hasta lo más profundo de esos pensamientos, hasta lo más increíble que puedan ver, es este planeta que tristemente se están matando unos a otros. El odio surge por todos lados. El deseo de poder, 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 poder. Si no son poderosos, no son felices. Y si son poderosos, tampoco lo son. Porque nosotros observamos a todos aquellos que se pueden encumbrar con el poder. En ningún momento tienen noche tranquila. No saben lo que es el amor y la comprensión, no saben lo que es amar. Amar auténticamente todo lo que les rodea. Ya hicimos todo tipo de mensajes para que el hombre pueda ser el que trabaje con ellos. ¿Por qué no nos aparecimos y empezamos a hablar con los hombres? No lo olviden, ya se los dijimos. Nosotros nos ven y nos veneran y no nos escuchan. Caen de rodillas, van a gritar, que se van a portar bien, que los perdonen, pero perdonarlos de dientes para afuera. No van a hacer las cosas como debe hacerlas un ser que realmente piensa.
Estamos seleccionando en todo el planeta la gente buena. Tenemos ya una cantidad bastante razonable de seres que saben amar, pero que también ya sienten rencor, odio, porque los lastiman, porque no los escuchan, porque tienen todo tipo de problemas, de carencias económicas muy fuertes y además enfermedades sin fin. ¿Por qué se enferma el hombre? Por varias razones. Primera, tener sus pensamientos dispersos en todo lo que es el odio, el rencor, la ambición y atacar y comerse los muertos. Como ven, ya tristemente, hasta los seres humanos se volvieron ya carnívoros, pero contra sus propios hermanos, porque también son seres que pueden matar y comerse muy semejante. Las cosas son más terribles de lo que ustedes se imaginan. Sin embargo, ¿ustedes creen que alguno, el más mínimo, es olvidado por el Padre? Nunca. Así sea el más malvado, así sea el que dé hasta enojo verlo por todo lo que ha hecho, sigue siendo su hijo. Le llevarán al hijo pródigo, sí, pero que los pasemos simplemente a un planeta donde vuelvan a aprender, donde estén en tercera dimensión, pero con memoria, y como les hemos dicho, que se pongan a arar la tierra con el sudor de su frente, como dice su Biblia, pero Padre no quiere perder a sus hijos. Vamos a hacer lo indecible para quitarle al mal esta humanidad que se la ganó. Ya cree que es triunfador, ya nos reta todo el tiempo. Yo puedo, yo los gané, son míos. No me los pueden quitar, porque nunca han quitado el Padre el libre albedrío y yo se los he inculcado para que puedan ser seres que crean en el poder, que crean en los reinados y en las presidencias y en todo lo que ha habido. Seres que creen que mientras más maten, más vida tienen. Seres que se dedican a hacerse la guerra unos a otros, porque así se matan unos a otros y se despierta el odio. No hay un soldado que esté tranquilo porque mató a sus semejantes. Todos quedan lastimados, así no se vayan a la oscuridad, quedan contrariados ante todo lo que sucede. No hay un solo ser humano que le guste ver cómo disparan y matan. Últimamente ya hasta los niños andan armados, también en las guerras, no crean que no, pero hemos visto cosas que no debieron haber sucedido nunca. Si el hombre hubiera aprendido a pensar, el hombre no piensa. Si se imagina lo maravilloso que es ser libre, poder decir, tengo deseos de volar, tengo deseos de subir a esa montaña, tengo deseos de ver que puedo llegar cerca del sol o de la luna, tengo deseos de llegar a Marte como han querido, simplemente con desear los túneles dimensionales, que es como se viaja. Si vieran qué hermoso es, no enjaularse en un planeta diciendo que solo en este planeta está la sabiduría. Se han dado cuenta que tienen la pretensión de decir que son sabios y que pueden controlar la humanidad y que pueden ser los seres más fuertes que pueda haber, porque tienen, ahora ya tienen la bomba nuclear. La bomba nuclear la diseñó el ser de la oscuridad. Porque si logran esa guerra nuclear, no queda vida en el planeta. Y entonces sí, ni el planeta puede volverlos a recibir y contaminaría el espacio exterior. Lo más seguro es que acabaran reventando, contaminándolo todo. Ese es el plan del ser de la oscuridad. ¿Saben qué vamos a hacer para que no suceda? Ya nos vamos a aparecer. Pero ustedes son nuestros representantes. Son quienes han estudiado, han aprendido y desean trabajar para esta difícil misión. Ustedes son los que van a hablar. Pero les vamos a dar una belleza especial, ¿eh? No crean que decir que no puede ver, sigue con sus lentes, y que el que se sienta muy gordito, siga gordito. No, vamos a poner el frente y hermoso. Y lo que tenga cualquier cosa de operaciones terribles va a tener, se va a bajar de la nave, el ciego verá, el paralítico caminará. Con eso sí impactamos. Van a ver si no nos hacen caso.
Ya tenemos permiso al Padre de lograr todo ello. Yo como maestro les quiero decir, despierten de su letargo en el que han vivido durante tantos siglos. Despierten y amen. Escuchen. Las familias no deben tener problemas entre ellos. Porque como ven, familias que están ya estudiando y que son, no son malos, están en un pleito continuo, inventando historias y queriendo tener uno el poder y el otro el poder. Y en esa forma pues no hay paz. No hay paz en este mundo porque no encontramos un solo hogar en el que realmente estén unidos. Aún los de ustedes van a saber que siempre hay alguien que les agrede, o que hay alguien que quiere más dinero, que quiere más poder, que quiere quedarse con la casa que construyeron sus padres, y es que no son los verdaderos asesinos. Pero cuando vemos cómo fabrican las guerras, lo que ustedes ven en sus películas sobre la guerra contra los judíos, por ejemplo, ellos tienen dinero para pagarse esa publicidad. En todas las guerras ha habido cosas crueles, terribles, terribles, como un ser que piensa puede mutilar a sus semejantes, puede convertirse en una bestia feroz que destruye todo. ¿Por qué? Porque ya son posesiones. Sí, se ve el veneno del alcohol y ahora se ayudan con las drogas. Hay drogas tan terribles que están destruyendo totalmente todo lo que representa la esperanza de los hombres. Ayúdenos ustedes que saben amar. Ayúdenos porque necesitamos del hombre para ayudar al hombre. Ayúdenos preparándose, no discutiendo, no peleando. No digan que tiene el otro lo del otro. No digan que se van a quitar uno al otro lo que tienen porque se lo merecen. Todos por igual, todos amándose, todos tranquilos. Yo les quiero pedir a todos que si realmente están dispuestos a trabajar para esta misión, practiquen todos los días su paz interior. Demuéstrenle a todos los seres que conocen que nada los hace sentirse enojados. Así les digan lo que les digan, así les peguen, así les roben algo personal, no se disgusten. Hablen con ellos y decir, yo creo que podemos platicar, podemos entrar en la paz que no hemos tenido. Si se enojan más, les digan, después hablamos. Pero yo te digo una cosa, somos hermanos y yo te amo. No olviden que se tienen que hacer las paces. Tienen que estar un ejemplo, un lugar tranquilo. Que no estén discutiendo todo el tiempo porque uno quiere lo que tiene el otro, porque el coche de aquel es más bonito. Nada de eso. Amor es la clave. El amor salvará esta humanidad y esta humanidad que nos representan ustedes son sus representantes. Voy a pedirles ya, exigiéndoles, que preparen muy bien sus mentes y sus hogares porque nos van a representar. Pero les vamos a dar algo impactante, si no, no los van a escuchar. ¿Cómo quedes contactado? ¿Y cómo subiste a la nave? Aprendí a amar. ¿De veras subiste o fue esto cuento tuyo? Aprendí a amar. Aprendí a creer en mí, aprendí a creer en ustedes. Y yo ahora quiero contarles las maravillas que viene ese lugar, que es como va a ser nuestro planeta. Un paraíso increíble que pronto van a conocer, porque este planeta tiene que volver a ser el paraíso que el Padre creó. Con todo lo que yo les digo, les pido, tranquilos. No pierdan su compostura, no hablen mal absolutamente de nadie, porque se levantan muchos falsos, como dirían ustedes. Acepten que pueden ayudar a esa persona que le ven defectos, pero no lo crean. No contesten agresión con agresión. Yo soy un maestro como todos mis hermanos. Todos estamos ya listos para el gran movimiento. Tenemos ya nuestras armas preparadas. Ustedes saben que no son cañones, lógicamente, ni armas letales. Nuestras armas preparadas son el impacto que le vamos a dar a la humanidad cuando ven el poderío que tenemos y que no pueden hacernos ningún daño. Entonces, cuando ven que sí, ya se realizó la invasión del amor sobre la Tierra, vamos a ayudar al hombre a pensar.
vamos a ser seres que logremos todo lo que usted nos pide. Por favor, maestro, ¿cuándo se va a ver las naves? Por favor, maestro, ¿cuándo voy a ver que a tu hermano me deje de agredir? Por favor, maestro, ayúdenos. Ya los hemos oído. Por favor, nada más pongan su pedido en su altar y traten bien a las personas que les agreden. Miren a los ojos y hagan las paces. Y si la persona no quiere, dígale, mañana hablamos. Pero no tengo deseos de odiarte a ti, porque tú me odias a mí. Deseo paz contigo y deseo ser feliz en mi propio hogar. Vamos entonces a trabajar juntos. Me dicen hace unos momentos, quiero ir al maestro Aliestro. Bueno, aquí les estoy dando gusto. Somos quienes queremos decirles que el poder del amor es el que triunfa. Poder, más allá de lo que se imaginan, se los vamos a dar. Poder como el que tenemos nosotros, porque con el solo deseo, con el solo pensamiento podemos hacer cosas increíbles, porque nosotros ya evolucionamos y vamos a hacerlos evolucionar. Y van a ver que cuando vivan en un paraíso que les vamos a formar, van a decir cuánto tiempo perdió el ser humano, porque se van a encontrar con las almas en pena que tenemos que ayudarlas no a pasar la luz, pero que ya se vayan con la idea de lo que tienen que haber aprendido para mandarlos a otro planeta, a empezar de nuevo, con memoria. Pero cuando vean a ustedes, estos mismos seres que están vagando, llorando, gritando, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está la puerta? ¿Qué hago aquí? ¿Dios me castigó? No, también es hablar con ellos. Dios no castiga. Ustedes se castigaron solos, pero nunca van a perder la oportunidad de ser dignos hijos del Creador. Claro que sí, hablar de un ser de maldad, que a la hora del miedo se va a meter a un templo a pedir ayuda, se le va a dar la oportunidad, pero de otra forma. Tienen que estar ustedes preparados para tratar a todo tipo de seres humanos. Los agresivos, los que no son tan agresivos, los enfermos que ya no quieren escuchar. La vida tiene que repararse en este mundo. Si están dispuestos a todo, bienvenidos a la misión de la Universidad sobre la Tierra. Bienvenidos a estar con nosotros, pero con poder. No se preocupen. La cúpula que nosotros les hemos prometido no se romperá. La tienen puesta ahorita. Sus guardianes que tienen todo el poder para ayudarlos, no se separan de ustedes. Imagínense ustedes caminando donde sea, en la calle, al campo, donde vayan. Mejor que cualquier poderoso, con dos guardianes enormes, llenándolos de fuerza, protegiéndolos a todas horas. Así que van a poder hablar libremente sin que les hagan absolutamente nada. Porque si no, la agresión sería terrible. Van a tratar de disparar, van a tratar de evitar que crezca el amor, porque hay quienes son felices con todo el poder que tienen. Ustedes han visto ejércitos que porque tengan que comer, mata a sus propios semejantes. Son cosas que nosotros todavía no concebimos tanto dolor, pero van ustedes a vivirlo. Así que ya tienen los nombres de los seres que les acompañan. Ellos los eligieron. Ellos son poderosos, más que muchos otros. Y ellos le dijeron al maestro Jesús, yo los voy a cuidar a ellos. Es una selección minuciosa de la humanidad. Ya estamos viendo en otros países cuántos vamos a poder recuperar. Entonces, para que otros seres que hablen otro idioma, porque esto es la Torre de Babel, bueno, ya no está tan limpio como estaba antes, pues no pierdan su compostura, no hablen mal absolutamente de nadie sobre la Tierra. Bienvenidos a estar con nosotros, pero con poder, no se preocupen. La cúpula que nosotros les hemos prometido no se romperá, la tienen puesta ahorita. Sus guardianes que tienen todo el poder para ayudarlos, no se separan de ustedes. Imagínense ustedes caminando donde sea, en la calle, al campo, donde vayan. Mejor que cualquier poderoso,
con dos guardianes enormes, llenándolos de fuerza, protegiéndolos a todas horas. Así que van a poder hablar libremente sin que les hagan absolutamente nada. Porque si no, la agresión sería terrible. Van a tratar de disparar, van a tratar de evitar que crezca el amor, porque hay quienes son felices con todo el poder que tienen. Ustedes han visto ejércitos que porque tengan que comer, matan a sus propios semejantes. Son cosas que nosotros todavía no concebimos tanto dolor, pero van ustedes a vivirlo. Así que ya tienen los nombres de los seres que les acompañan. Ellos los eligieron. Ellos son poderosos, más que muchos otros. Y ellos dijeron al Maestro Jesús, yo los voy a cuidar a ellos. Es una selección minuciosa de la humanidad. Ya estamos viendo en otros países cuántos vamos a poder recuperar. Entonces, para que los seres que hablen otro idioma, porque esto es la Torre de Babel, van a poder recibir el mensaje, les prometo que va a ser rápido y que ustedes se encargarán de transmitirlo. Así que por favor sigan estudiando, llenándose de amor, que ya llegó el momento de ayudar al hombre a pensar. El padre no quiere perder a sus hijos y el padre está dispuesto a todo para tenerlos a ustedes felices en corto tiempo, en un paraíso que nosotros les vamos a formar. Paraíso, ¿se imagina lo que es un paraíso? Lugar lleno de flores, de frutos, de casas hermosas, de unión entre todos, mares limpios, y puedan todos hacer viajes si quieren ir a visitar a un pariente al otro lado del mar, van a poder ir con solo el hecho de desearlo y poder viajar por otros planetas también. Entonces, si todo esto les espera, ¿creen que les cueste trabajo esperando el premio portarse bien? Portarse adecuadamente, no permitir que los induzcan a criticar a sus semejantes y sentirse superiores, porque hasta en los hogares están luchando por ser superior uno al otro. Por ello, si el Dios del oro los está tentando, quítenlo. Nosotros procuramos que no les falte nada, pero procuren llevar paz a ese hogar que les recibió cuando nacieron. Vamos entonces a ser seres que les demos la felicidad que tanto piden. Pídanos, todo podemos darles, pero a cambio ustedes nos van a corresponder y van a trabajar diariamente con nuestro mensaje, diariamente, no de vez en cuando, no, ay, se me olvidó, en todo momento de que despierten, saluden a sus protectores y digan, voy a salir a trabajar porque ahora ya soy un miembro de la misión más grande de la Tierra, soy parte de un gran ejército y ya me seleccionaron para poder dar un mensaje. No nos va a pasar nada. Así hablen a con quien hablen, así hablen a la persona más agresiva, drogada, con alcoholismo hasta arriba, les van a escuchar porque nosotros los vamos a tranquilizar. Y si es necesario nos aparecemos, pero los paramos en seco. Pero ustedes van a ser nuestros representantes. Manténganse tranquilos, unidos, llenos de amor por todo lo que les rodea. Y yo sé que ustedes que estudien diariamente van a ser de los primeros que nos van a ayudar. Hemos escuchado a todos los que vinieron en este grupo. Nos da mucha alegría saber que han aprendido a pensar, que son seres que saben amar y que no están agrediendo unos a otros. Amor es la clave, recuérdenlo. Solo con el amor triunfaremos. Ustedes ya lo han practicado. Hay momentitos en que pierden un poquito el control de sus emociones, pero no sienten odio y están dispuestos a trabajar para esa misión. Sí es bonita la ilusión de subir a una gran nave, la ilusión de vernos, la ilusión de ver a seres queridos también en la gran nave, la ilusión de todo lo que les hemos prometido. Pues claro que se empuja. Si quieren verlo así, estamos haciendo una pequeña trampa al mal. Pero en esa forma, todos van a tener sueños maravillosos y van a ser tan fuertes como soldados que nada podrá derribarlos. El amor, recuerden, es la clave. Y solo con el amor se sigue trabajando. Yo quisiera pedirles, hagan un examen de conciencia diariamente. Pongan su meditación,
y practiquen lo que están escuchando. Cuando tengan un dolor o tengan algo que les moleste o todavía no estén ahorita totalmente sanos porque no han subido a la nave, pónganse unos momentos con el agua de la velación al hacer la meditación. Y al salir de la meditación, tómense su agua y díganle gracias, Padre, estás dando tu luz para que pueda trabajar para ti. No lo olviden, estamos con ustedes. Nada puede destruirlos porque son elegidos para ser parte de la misión más grande que está sobre la tierra. Eso me hizo Jesús, se siente triste, contento, preocupado, sí, sí está preocupado. Porque dice, y si en un momento determinado empiezan a claudicar, podemos perder otra vez seres humanos, ya le dijimos, Maestro, confía en nosotros. Podemos nosotros hacer que con algo espectacular puedan escuchar. Recuerda, el Maestro Jesús está pendiente de todos. Tiene un poder inaudito, pero más hermoso es que el Padre lo está escuchando día y noche. Y ahora sí, con la esperanza de que todos le ayuden a recuperar los hijos que está perdiendo. ¿Cuándo se está perdiendo? Pues un número bastante razonable. Entonces, por favor, denos la oportunidad de decirles que ya son ángeles y que van a trabajar intensamente, porque es de un momento a otro lo que les hemos prometido. Ya tiene que suceder, ya no podemos esperar más. El planeta está reventando desde sus cimientos hasta todo lo que tenga de vida. Ya no hay nada que pudiera darle vida a este planeta. Ya quitaron el petróleo, ya quitaron toda la estabilidad del planeta, ya está a punto de que haya terremotos terribles, ya estamos a punto de tener que salvar el planeta, pero hecho pedazos, y yo creo que no debe de ser así. Por ello, con todo mi amor les pido, trabajen mucho, intensamente, porque ya es el momento de trabajar para nuestro Maestro, y claro que el Padre les dé las gracias por ayudarle a recuperar a sus hijos. Todos ustedes tienen que estar conscientes de que están haciendo un gran compromiso con el Padre. Con el Padre, al que le echan la culpa de sus errores, al que le piden y dicen que no concede, ahora se van a dar cuenta que el Padre está con todos sus hijos. Y si les va a heredar su creación, es porque el Padre les ama intensamente y quiere que por siempre vivan en paraísos. El lado oscuro ya lo arreglaremos. Ahorita los vamos a encerrar totalmente para que algún día que se arrepientan, como dice el Padre, podamos desaparecer de ese lugar. Por ahora, pues ahí se va a quedar, porque no se puede desaparecer, porque es tanta maldad. Yo soy un maestro, yo conozco ese lugar que es terrible, y sé que a ustedes no les va a gustar conocer. Mejor prepárense muy bien para ayudarnos con los seres humanos de esta tierra, que ante todo son hijos del Padre, son sus hermanos, y lo más maravilloso va a ser que podamos rescatarles de su ignorancia y de su forma de ser, que es totalmente contraria a lo que es el amor. Los tiempos cambian y todo es para evolución. El planeta tiene que cambiar, el planeta tiene que ser salvado, porque no estamos jugando. Hicimos una promesa al Padre que le devolveríamos este planeta convertido en un paraíso, pero los quiere con todos sus hijos dentro, amando, sembrando, construyendo casas muy hermosas y acabando con tanta enfermedad que existe en la Tierra, porque las enfermedades provienen precisamente de los errores terribles en los que vive el ser humano. Está acabando con la esperanza de sus hijos,
están acabando con el amor y yo creo que ya es tiempo de que los hagan reaccionar. No crean que vamos a estar hable y hable y hable y a ver si un día de estos nos escuchan. Ya todo tiene que empezar. Más bien, ya empezó. Ya oímos por muchos lugares que están hablando del amor. Vemos que se recibe el mensaje con mucha alegría en otros países, lo cual quiere decir que reconocen que hay un mensaje de esperanza. No mensaje de dolor, de angustia, de amenazas, porque, pues sí, se ve todo terrible. Que los gobiernos son totalmente inadecuados, que nada más piensan en el poder, que no le dan al pueblo lo que el pueblo merece, pero nosotros lo vamos a enderezar todo. Y no duden, ¿eh? Les va a tocar verlo, vivirlo y convertir en un sueño todas las ilusiones que puedan tener. Pero les tenemos que dar fuerza, mucha fuerza, porque no queremos que les vayan a hacer el más mínimo daño. Así que todo lo que les pedimos es que nos cumplan para poder tenerlos encerrados en una cúpula de luz irrompible, en el que no pueden penetrar absolutamente a nada de negación. No se ve, pero sí se percibe. Es como si lo hubiéramos metido, como decimos, en una limusina más fuerte, bueno, sí, que del Papa o de cualquier de esos presidentes poderosos que hacen de limusín, que pueden disparar y rebotan las balas, pero no del todo, porque también se idea el hombre cómo destruir todo aquello que tiene poder. Y ustedes lo han visto y lo han escuchado. La forma en la que se atacan unos a otros, y siempre están pensando en guerra, 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 porque sí, un país se hace más poderoso que el otro, o más bien, un país se hunde más que el otro. Pero yo como maestro quiero verles a ustedes sonreír todos los días, practicar. No escuchen nada que sea negación. No escuchen a ningún ser humano que se burle o que les diga que están mal. Pues ustedes le van a decir, probablemente, no sé yo del agrado tuyo, pero estudia lo que estoy estudiando y me vas a decir dónde están los errores porque te voy a escuchar. Recuerden, denle su lugar, para que no sean tan agresivos cuando dicen que están en un sueño imposible o que están en una secta, porque nos extraña mucho que hablen mucho de todo secta. Y sí, secta es la que te somete por temor, como son precisamente las nuevas religiones, que se plagaron del planeta de religiones y de creencias, y de decir soy el poderoso, y Dios es terrible, ese Dios no les va a perdonar sus pecados. Así que arrepiéntanse y hagan penitencia todo el tiempo y en una forma u otra nunca piensen que él es el amor. Siempre están trabajando para que el hombre ya no crea en ese Padre maravilloso que nosotros enseñamos a conocer. Yo por ello les pido, ustedes hablen tranquilamente, compórtense debidamente, no hagan nada que sea criticable. Si en algún momento sienten deseos de hablar fuerte porque alguien está muy intransigente, no lo hagan. Obsérvenlo, vean cuánto amor necesita esa persona. A lo mejor pongan en su mente que sí puede existir eso que están pidiendo, que exista el amor. Pero ahora sí está terrible, ahora sí estamos peor que nunca. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido drogas, siempre ha habido el alcoholismo de una forma impresionante, pero en esta ocasión ya inventaron drogas que nunca debieron haber tenido. Drogas que realmente los transforman verdaderas bestias de la oscuridad a los seres que lo ingieren. Pero se los vamos a arreglar. Sí vamos a rescatarlos. Porque cayeron en la trampa y necesitamos tener todo listo para hacerlos voltear su mirada al cielo y quitarles ese efecto nocivo que llevan dentro de esa droga que los está trastornando totalmente. Ya se hablaba mucho de los zombies, pues está sucediendo de una forma terrible. Y no solo eso, ustedes saben que ya inventaron drogas de modo que los tengan como esclavos y que no tengan ni siquiera una forma de pensar adecuada. Pero ustedes no, ustedes están protegidos, ustedes entendieron que no se consume muerte, ustedes no toman nada de venenos como es el alcohol, menos las drogas, y podemos confiar en todo aquel ser que está escuchando el mensaje. Excepto que
que todavía se critican unos a otros. Y todavía no falta quien quiera ser superior a los demás y quiera gobernar un grupo que pues debería ser solamente unión, pero sí vemos mucho amor. Sí vemos el deseo de poder trabajar para el Padre. El deseo de ver un mundo tranquilo y que sus hijos puedan salir en la noche, no pase absolutamente nada, y puedan ir a su escuela sin ningún peligro y puedan estar siempre libres, porque ahorita no hay libertad de ninguna clase. Por todos lados los pueden atacar, les pueden hacer daño, y eso es lo que ustedes no soportan, pensar que sus hijos ya no tengan la seguridad de que puedan salir, caminar y pasear y nada les vaya a suceder. Porque si no les sucede un asalto, les sucede seres humanos que los llevan para encauzarlos indebidamente o enfermedades que están contagiando a los seres humanos, pero a la mala, como dicen. Si están enfermos, los hacen tener relaciones con ellos y entonces ya los convierten en seres que parecen zombies y que no tienen deseos de vivir. Yo, maestro Alaniso, quiero que estén todos tranquilos. Estamos listos para el gran momento en el que todo ser humano va a poder reír. Van a decir ustedes, ¿para cuándo, maestro? Porque tienes repitiéndonos eso mucho tiempo. Si damos fechas, la gente se confunde. Porque en una fecha pueden pensar que ya es obligación nuestra cumplirles con la fecha. No vamos a dar fechas, porque las fechas causan mucha angustia. Pero sí vamos a decir que estén alertas cuando noten algún cambio, cuando vean que en su casa todo es paz, y sobre todo tengan la seguridad de que mantienen en paz a sus seres queridos. No se preocupen por el que haya caído en la droga, no se preocupen por el que tenga una enfermedad letal, porque es donde vamos a manifestar nosotros. En que toma la droga, se lo vamos a quitar esa adicción, y vamos a hacer todos juntos una sola fuerza contra el que no puede el ser de la oscuridad. Amor, eso es la clave. Y solo con el amor se puede triunfar. Solo con el amor. Ya saben ustedes que el amor es el Padre, el amor es la vida, el amor es la calma y el amor es sentir esa paz interior que necesitan tener. Así que no desesperen en lo más mínimo, porque estamos en el último momento de que veamos cómo se transforma ese planeta en un mundo de paz. Pero para lograrlo, ya saben ustedes cómo están las cosas de mal. Sobre todo los que han dominado ciertos países, los humillan, les quitan lo necesario y naturalmente ya no tienen fe en nada, excepto cuando dicen que está por ahí el maestro Alaniso, nos va a ayudar, y afortunadamente ya creció la fama de que sí vamos a llegar y vamos a ayudar. Claro que a todos mis hermanos les llaman Alaniso. Recuerden que somos muchos seres trabajando para el mismo fin y sobre todo con el mismo Padre, que nosotros veneramos y respetamos enormemente. Vamos entonces a empezar ya. Cada mañana levántense alegres. Abran los ojos y denle gracias al Padre porque están existiendo y porque están aprendiendo a entender que son seres muy especiales para nosotros. Son seres que saben pensar, son seres que anhelan una vida diferente y que han escuchado sus mensajes con mucho amor. Así que no se desesperen. No avisamos, en un día determinado desaparece uno, desaparece el otro, desaparece un grupo, por ejemplo, y después vuelven a aparecer ya convertidos en verdaderas bellezas que van a impactar al resto de la humanidad. Pero sobre todas las cosas, nos llevamos enfermos, que hayan aprendido a amar y a respetar la vida y que regresen totalmente sanos y reconstruidos. Creo que eso sí va a impactar en la trampa que le estamos poniendo al ser de la oscuridad. Él se quiere quedar con la humanidad enseñándonos a tener guerra, muerte, poder, poder, poder. Eso es todo lo que sabe hacer. Recuerden que sí hay un ser que le llaman el anticristo. No lo conocen ni lo han visto. Son poderosos que están sobre los poderes, haciendo todo el daño posible, como lo han logrado precisamente con la famosa magia negra que utilizan para controlar todo lo que son los poderosos que no quieren perder su poder. Entonces hagan lo que sea con tal de tener control sobre todas las personas que están bajo su supervisión o son soldados que tienen que aprender a respetar
No importa quién maltraten, a quién maten, pero tienen que estar arrodillándose casi frente a un poderoso que les inculca que todo va a ser maravilloso en el futuro porque van a ser dueños absolutos de un planeta que ni conocen profundamente. Y además quieren ser dueños absolutos de todo el planeta y de otros planetas más. Inventan y inventan naves, inventan viajes y le dicen a la gente que ya están listos para viajar y que los poderosos van a ser los que han inventado esas armas y entonces los, para que los admiren y digan que solo aquí en la Tierra puede haber paz, porque ellos van a fabricar la paz según ellos. Y naturalmente, cuando han visto que un ser de otro mundo ataque, pero como le han adjudicado mentiras a seres que vienen en un plan de ellos tan tremendo, tan hermoso, que no los pueden dañar porque tienen ya mucho poder, no los pueden someter porque falta que todavía que los vean bien, y si los ven y los quieren atacar, ellos saben contestar, y se desaparecen aviones, y se desaparecen coches, se desaparecen personas, porque ya se los están llevando para enseñarles el camino que van a seguir más adelante. Sí se ha desaparecido mucha gente, sí se han desaparecido muchos aviones, hasta coches completos. Hay quienes dicen, secuestraron a mis hijos, pero desaparecieron con todo el coche. Pues porque se nos llevaron. No nosotros, los seres de otros mundos, están haciendo la de maestros y se los llevan para que aprendan y escuchen y vean qué diferente es pensar positivamente. Pero son seleccionados los que desaparecen, no crean que cualquiera. Seleccionados porque son, en cierta forma, inteligentes y porque sí aman a su familia y porque sí quieren tener todo el bienestar para ellos. También son seleccionados los seres que empiezan ya a tener este cambio. Recuerden que hubo un avión de Malasia que tenían los científicos que traían muy bien planeada la famosa que se iban a poner un chip para controlarlos, pero estaba tan bien planeado que casi ni cuenta se iban a dar cuando ya los habían sometido. Pero aquí estamos nosotros y aquí están mis hermanos de otros mundos para llevárselos y para poderlos poner en orden. Por ello, no duden, no se angustien. Además, no cometan el error de comer nada que tenga muerte. No cometan el error de aceptar una copita. No cometan el error de aceptar criticar a sus semejantes. Porque no falta quien les vaya a decir, ¿cómo puedes creer en tal persona si es mala, es hipócrita? Aunque no lo sea, pero ¿qué tal les adjudican todos los errores del mundo? No hagan caso. Escuchen con toda calma a cada ser humano. Cuando vean que hay muchos errores, hagan un plan de cómo le van a ayudar para cambiar sus errores en forma positiva de pensar. Si ustedes nos ayudan todo, nosotros les vamos a dar todo. Pero no olviden que van a estar sobreprotegidos, porque no podemos arriesgarnos a que les pase absolutamente nada. Son selección nuestra y todos los que están ahorita ya estudiando el mensaje son seres humanos que pueden pensar. Y que además tienen el deseo infinito de poder ver ese maravilloso mundo que tanto les hemos mencionado. Pero no olviden que también hay quienes quieren ser superiores a los demás y que sí empiezan a criticarse unos a otros. Eso lo tienen que evitar totalmente. Si oyen que alguien critica a otro, cállenle diciendo, por favor, nos estamos preparando para algo muy grande y los maestros nos piden que haya cordura y que estemos unidos. No tenemos derecho a criticar los actos de otro ser humano, porque nosotros somos hijos del Padre, pero si fuimos seleccionados, vamos a sentirnos orgullosos de ser parte de esa selección. Vamos a decir, maravilloso es saber que me vieron con los deseos de vivir y maravilloso es saber que me van a dar fuerza para ayudar a mis semejantes y sobre todo a la familia que le van a muy fuera de control o también a sus amistades. Y ya después saldrán, pero se va a extender, de eso nos encargamos nosotros. Se fijan que, por ejemplo, se grabaron estos mensajes. Ni cuenta se dieron cuando ya estaba volviendo mundial. Que una persona empezó a meterlos a internet, entonces metemos cosas que sean fuertes para que puedan escucharlos todos, aunque también usen ese medio para hablar mal de otras personas, pero no importa.
Lo importante es que ya se están dando cuenta que hay un mensaje de esperanza. Pero no falta los gobernantes que no les gusta precisamente cambiar a la gente y tratan de bloquear. Pero siguen adelante y recuerden, todo aquel que está hablando de nosotros está sobreprotegido. No teman a lo que tengan que decir o hacer. No lo hagan con agresión, no impongan, no griten, así tiene que ser, porque también los agrega. Sino que simplemente lo demuestren. Hablen con calma, reúnanse en grupos. Piensen que toda nuestra enseñanza lleva consigo la cordura y el amor. Así que nada teman, como les hemos dicho, todos están sobreprotegidos. Por el hecho de que ustedes están trabajando con nosotros, sus hijos también, aunque anden en ciertos pasos indebidos. Pero si ustedes nos ponen ahí el retrato de sus hijos y nos piden, nosotros nos encargamos de ellos. Porque hay uno que otro hijo que anda equivocando el camino con las drogas o el alcohol, porque hay que divertirse, hay que hacer cosas que creen que es la diversión del tiempo, y entonces convirtieron el sexo en algo terrible cuando es algo que es el amor más grande, a la unión de los cuerpos, que tienen que saber por qué lo hacen para amar. Entonces ya todo eso lo envilecieron y necesitamos hacer un cambio radical para que los hombres cambien, los jóvenes ya no se dejen llevar por tantas cosas indebidas. La misma música que tienen altera los nervios y los vuelve más agresivos. Por ello no nos gusta su música estridente, porque en la forma de las notas es el ser humano más agresivo. Yo conozco todos los momentos de luz que puede haber y les pido que nos ayuden, porque ustedes como humanos nos van a ayudar. Pero que siempre tengan miradas de paz, de tranquilidad. Que nunca se les vea airados. Que no se les vea diciendo no puedo y enojados con sus parientes o con el vecino o con quien sale en la televisión que es un malvado. Ustedes no se metan. Entonces arreglamos todo eso. Sí, es verdad que hay seres humanos que, pues es muy triste decirlo, pero hay seres humanos que para nosotros se volvieron seres como si fueran animales despreciables. Bueno, no hay animal despreciable, se los aviso. Como si fueran cosas horribles que están ya sucediendo en la tierra como posesiones. Entonces, a nosotros van a dejar esa parte. No quieran hacer un exorcismo ni nada por el estilo. De eso nos encargamos nosotros. Tenemos el poder para hacerlo. Ustedes, en el caso de que vean un caso así, háblenos, pónganlo en saltar, y déjenos a nosotros actuar para ayudar a esas personas. Que muchas veces sí, por sus errores, se mete un ser oscuro en su cuerpo y los controla totalmente, haciendo cosas que no deberían haber hecho nunca. Pero por ello, ahorita a todos los presentes les pido tranquilidad, amor, paz interior, y no se lleven consigo algún error de otro ser humano para criticarlo. Ámense mucho. Ámense tal y como deben amarse, porque como si fuera el hijo consentido, esa persona a la que están criticando, le van a dar la oportunidad de estar con ustedes, y nosotros queremos seguir creciendo todo esto que se ha formado. Aunque haya errores, de todos modos nos vemos como personas buenas que tratan de encontrar una verdad que les puede dar paz. No hay maldad, pero sí hay error, y ese error, por favor, corríjanlo. Pero con mucho amor les digo, todos aquellos que están uniendo para escuchar el mensaje, son bienvenidos con nosotros. Y van a empezar a subir y van a empezar a convivir con nosotros. Y si lo cuentan de momento, pues casi no les van a creer, pero lo van a vivir. Por eso manténganse tranquilos, unidos. No digan algo que pueda ser una equivocación para escucharnos. Háganos tranquilos. Pero naturalmente no duden. Cuando les decimos que vamos a rejuvenecer al anciano, eso va a ser muy bonito. Los van a ir viendo cómo van cambiando. Y luego van a decir, ay, sí, es mi mamá, o es mi papá, o es mi vecino, o es mi jefe, o es un empleado. Son de todo ahí. De los que sabemos que sí están escuchando y están trabajando. Todo lo que les hemos prometido está iniciándose ya. La vida, que es algo maravilloso, va a empezar ya. Ya estamos en el tiempo y en el momento.
y no digan, ay maestro, todo el tiempo prometes y no cumples, porque el trabajo que estamos haciendo nosotros, detrás de todo lo que ustedes escuchan, es muy fuerte y muy arduo. Nosotros estamos metidos en todos los lugares de la tierra y estamos yendo a todos los puntos en donde ustedes reuniéndose, y vamos a acabar con esas mafias, no acabar haciéndoles daño, sino impactándolos para que puedan desear cambiar. Porque aquel que se metió en una mafia después tiene llorando, pide que lo ayude porque no puede salirse, porque lo pueden matar. Y sí, matan a muchas personas que se meten en todo ese tipo de errores. Pero ustedes van a ayudarlos a tener paz interior. Los vamos a poner nosotros en el camino, pero van a notar que su sola presencia tranquiliza a los demás. Y lo van a ver que así agredan y así saquen sus armas letales, empiecen a disparar, es como si rebotaran contra algo blindado y no les pueden hacer absolutamente nada. Nada más a llamar la atención así, ya con permiso del padre, de hacer mucho ruido. Tenemos su consentimiento y con ese consentimiento vamos a poder nosotros trabajar libremente con todos aquellos que nos escuchan y que desean vivir este cambio, para no falta que traten de evitar que sigan hablando, no falta que hay algunos que digan que es, no, que es una religión y que es una secta. Ustedes ya saben que no. Secta es aquella que se somete por temor, y aquí ha sido no sometimiento, sino unirlos por amor, con un conocimiento profundo de lo que representa amar y servir y conocer a ese Padre maravilloso que un día, en un momento de expansión de luz, nos crió a todos. Pero lo hizo con tanto amor, porque iba a ser padre, iba a nacer sus hijos, iba a entregarles su obra, todos los planetas veía habitados, ya estaban los animalitos. Él se sintió orgulloso de que tenía un poder tal que podía crear muchos seres que podrían ser como él deseaba. Pero ya lo vieron que se ha fallado en algunos puntos, pero no en todos. Por eso hay planetas en que todos están en paz y todos viven tranquilos, pero ahora están uniéndose. Así como aquí se reúnen para ver si entienden un mensaje, ellos se están uniendo para prepararse para ayudar a este planeta que se convirtió en un verdadero peligro. Pero el peligro pasará y nosotros nos encargamos de arreglarlo todo. Somos seres que tenemos un poder más allá de lo que el hombre conoce. Creo yo que en los mensajes ya les hemos dicho mucho de esto. No duden, teníamos que irlos preparando, haciéndolos soñar, creer, buscar una verdad en donde saben que la hay, porque yo digo, como yo sé de todo lo que se envía, que no hay un solo error en esos mensajes. Somos 9 los que los hablamos, pero detrás de los 9 son millones que estamos trabajando todos juntos para ayudar a este ser humano a creer, amar y a ser parte del universo infinito. Todo ser humano quisiera ser parte de este universo, todos les gustaría viajar, pasar de un mundo a otro y conocer otros seres, pero no con la maldad, no nos dejamos ir. Tiene que ser que tengan realmente ya amor y que realmente hayan evolucionado. Entonces sí, los vamos a llevar a conocer otros mundos y van a ver cuánto amor hay en otros lugares. Y todos preparándose para esta guerra. Estamos en guerra total contra un ser que cree que ya logró dominar este planeta y que se los va a llevar a todos al lugar oscuro donde él habita. Pero en ese lugar piensa que va a formar su poderío. Entonces, ustedes hagan las cosas bien, no se preocupen, nosotros nos encargamos de que dejen huella con quienes hablan, aunque les estén protestando y diciendo que están locos. Pues sí, Dios bendita locura, porque por lo menos tengo un sueño que cuando sea maravilloso es cuando vamos a ser felices todos. Entonces, no se dejen intimidar, ni permitan que hasta la misma familia los ofenda. Simplemente digan, bendito sea Dios, no estamos solos. Y bendito sea Dios, todo va a ser diferente en corto tiempo. Porque bendito sea Dios, las cosas ya son maravillosas para el futuro. Amor es la clave, y solo con el amor se va a poder trabajar intensamente. No lo olviden, por favor, ya no cometan errores como ese de juzgar a otra persona, criticar los actos de otro. Por favor, todos son hermanos, unidos en la misma forma, deseando vivir este cambio que hemos prometido. Todos, sin fallar uno,
están deseando que sea verdad lo que dicen, que ya ni creen muchas veces que está sucediendo, pero si analizan cómo se va extendiendo el mensaje, se van a dar cuenta del poder que tenemos. Pero sí se ha extendido bastante, ya son miles de personas siguiendo este mensaje, llenos de ilusión y de esperanza, trabajando para que se pueda convertir este planeta en un paraíso. Y nos llaman y nos piden, los seres que están sometidos por los gobiernos, nos suplican que les ayudemos. Van a ver la forma en que podemos hacerlo, sin que tampoco digamos vamos a venir con armas a amenazar, ni tampoco los vamos a matar, y no los vamos a hacer. Que entiendan que este planeta no es suyo, y que además tienen que estar conscientes de que vivir para vivir con su familia es algo muy especial. Y además que no haya fronteras, porque las fronteras como han debilitado la unión de los hombres. De cada frontera ya quieren hacer algo que pueda impedir que se unan. Y la gente que busca pasar una frontera es porque tiene carencias. Entonces tenemos que ayudarlos a que no haya esas carencias, ya que todos estén unidos y tranquilos. No lo olviden, tenemos poder y lo vamos a lograr. Yo como maestro les pido, sean una sola fuerza. En sus actos, en sus pensamientos, en su forma de ser, no duden, quiten la duda de su vocabulario y sean firmes para decir, ya llegó el amor a la tierra y ya llegó el Padre con todo su esplendor a ayudarnos a vivir este cambio. Ya no va a haber vejez, ya no va a haber nada que les pueda hacer sentirse tristes, todo va a cambiar. Pero nada más cúmplanos y podemos darles todo lo necesario para que nos puedan representar. Así que cumplirnos no es difícil, no pedimos nada que no sea posible, no queremos verlos llorar, no queremos verlos sentir miedo, no queremos ver que digan, quién sabe, ya no pasa nada y no quiero ya creer. Imagínense, dicen no pasa nada y se van al lado oscuro, pues creo que es una tontería que tomen un camino equivocado en lugar de seguir adelante con este camino que tan solo es de amor y de esperanza. Vivamos juntos entonces todo este cambio, que el Padre está dispuesto a todo para ayudarles. Los llena de luz y de bendiciones, y cada uno trae una cúpula que les pone el mismo Padre para que estén protegidos, orgullosos de saber que hay gente que sabe amar y sabe escuchar. Entonces todos estos grupos que se han formado con amor, y el amor es el Padre. Así que prepararse muy bien, que ya empezamos el tiempo del cambio. Ya hemos evitado muchos cataclismos. Se la pasan pregonando que ya viene tsunamis y viene terremotos terribles y se abre la falla de San Andrés y van a morir mucha gente. No hagan caso. Nosotros vamos a todos aquellos que nos escuchan a protegerlos totalmente. Que sea muy notorio que se les va a proteger. Vamos entonces a iniciar este tiempo, vamos a estar unidos en todo momento y vamos a hacer que el Padre se sienta orgulloso de nuestra labor, porque el Padre nos escucha a todos, está con todos, sus rayos penetran todas las mentes y se siente muy alegre cuando ve que sigue gente que sepa amar como ustedes. El amor es la clave y solo con el amor es con el que vamos a triunfar. Amor, no lo olviden, que es lo que representa ese Padre maravilloso que les creó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en vivo. Como siempre, me da mucha alegría y mucho gusto y mucha emoción estar estudiando con todos ustedes en un día más. Juntos, donde quiera que se encuentren, bienvenidos. Y nosotros, como siempre, aquí desde la Ciudad de México, transmitiendo para todo el mundo. Acabamos de escuchar algunas meditaciones de la numeración 1000. Que nuestros maestros nos dictaban, nos enseñaban allá en Villa Sarita, y que naturalmente daban recomendaciones muy precisas acerca de los grupos, que a veces, pues tristemente, estaban desunidos o siguen desunidos a veces, ¿verdad? Y que existe la envidia
y que existe la división y que existen muchas cosas raras, muchas cosas cargadas de energía negativa, justamente como nos enseñan nuestros maestros. Nuestros maestros, como escuchamos al maestro Adiel, al maestro Alanizo, al maestro Alan y así al maestro Aliestro, por ejemplo, también. En estas meditaciones, como les decía, ya eran las últimas que se dictaban en Villa Sarita de la numeración 1000 y que naturalmente nuestros maestros se enfocaban en estar uniéndonos y dar recomendaciones, que como lo han hecho a lo largo de todos estos años, porque la forma en que ellos estaban terminando de dictar estas meditaciones, pues era como un resumen de todo lo que ellos habían abarcado, del aprendizaje, de la enseñanza que tenemos nosotros de nuestros maestros acerca de la creación del Padre, que formamos parte de la creación. Nuestros maestros nos han llevado de la mano durante muchos años y nos hemos dado cuenta de este mensaje muy completo que naturalmente no podría realizar ningún ser humano, porque lleva una continuidad, lleva un conocimiento muy profundo más allá de lo que pudiéramos haber estudiado aquí en la Tierra en alguna escuela. Me refiero a escuelas normales, por ejemplo, cuando nos enseñan la historia de la humanidad, cuando nos enseñan la historia del universo que se inició como un Big Bang, como una explosión, como la historia de cada país, por ejemplo. Aquí en México tenemos una materia que se llama Historia de México, por ejemplo, la geografía, la astronomía, la filosofía, historia universal, que siempre hemos hecho hincapié que la historia universal que se maneja aquí en la Tierra, pues está equivocada, ¿verdad? Porque es la historia simplemente, la historia del planeta Tierra, no representa la historia del universo, porque si es algo tan hermoso que recibimos día a día, como dicen nuestros maestros, estudiar todos los días, que nos piden y llevarlo a la práctica, lo que recibimos día a día sí es historia universal, porque ellos nos cuentan acerca de la creación del universo, de cómo ese Padre maravilloso, creador de todas las maravillas que existen en el universo, incluso de la energía negativa, la formó ese creador maravilloso que nos han enseñado a conocer como el Padre Amor, nuestro Padre Creador, nuestro Padre Amor. Y así nos enseñan nuestros maestros a recorrer esta historia, nos va narrando la evolución que tuvieron ellos, el origen del universo, en una expansión de luz, no en un Big Bang, sino que en una expansión de luz, de energía. Empezaron a surgir los soles, los planetas y así sucesivamente, como hemos platicado ya en otras ocasiones. Nuestros maestros nos han enseñado el porqué del equilibrio que existe en el universo, de las dimensiones, de la evolución, de todo lo que representa la creación, el origen de la creación y también, naturalmente, nos cuentan la historia de este planeta Tierra. No la historia universal, sino la historia de este planeta Tierra, como verdaderamente debemos de entender con claridad la historia de este planeta Tierra, que en los últimos 25.920 años ha sido terrible, ¿verdad? Porque me imagino que antes de los dinosaurios o cuando estaban los dinosaurios, pues era otra época, ¿verdad? Anterior a los 26.000 años que llevamos de existencia de la humanidad en este planeta Tierra. Me imagino que tuvo que haber sido un planeta totalmente diferente, donde no habitaban humanos de alguna forma, sino que estaban los dinosaurios. Es lo que nos han contado nuestros maestros, y que después de la época de los dinosaurios, que también tiene una historia muy peculiar, por cierto, pero que en otra ocasión platicaremos, porque naturalmente ocuparíamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que a todos ustedes les interesa. Nuestros maestros nos han contado que se empezó a poblar este planeta Tierra, de muchos mundos llegaron a ocupar diferentes puntos sobre la Tierra respecto
a el, pues sí, el clima. Llegaron seres de otros mundos y eso lo podemos ver con claridad porque aquí en Latinoamérica nuestros rasgos físicos, fisiológicos, no son igual. En general sí, ¿verdad? Somos seres humanos, tenemos dos extremidades superiores, una cabeza, un torso y dos extremidades inferiores que son los pies. Eso sí, pero me refiero a los rasgos de la cara, por ejemplo, o el color de piel. En África, pues son los hermanitos de color, que por cierto son muy resistentes al sol y tienen como la música por dentro, ¿verdad? Entonces, en general, los seres humanos de color, por ejemplo, la raza de Oriente, tienen pues otro tipo de fisonomía, de los ojos rasgados, el color de la piel diferente a los europeos, por ejemplo, los nórdicos, que son de más alta estatura, de piel blanca, de ojos claros, y naturalmente que su piel no resiste los rayos solares. Aquí en Latinoamérica, pues somos morenos, somos resistentes también al sol, tenemos como una alegría natural también. Y así sucesivamente, las diferentes características de fisonomía nada más, porque la verdad es que yo creo que somos de la misma raza. La raza es la humanidad, el ser humano. Yo creo que es una sola raza. Lo que pasa es que existen simplemente diferencias fisiológicas. Simplemente hay pequeñas diferencias, pero como raza humana, yo creo que somos una misma porque tenemos dos brazos, dos pies, un cerebro, una cabeza, dos ojos. Yo creo que somos la misma raza, no hay grandes diferencias. Tal vez una raza diferente podrían ser los seres grises o los grisecitos, como les llamamos. Eso sí podría ser otra raza, un poco diferente a la nuestra, ¿verdad? Pero como les decía, más allá de todo eso, tenemos grandes maestros que nos enseñan una verdad que nos transmite paz, una verdad que nos transmite energía, que nos transmite mucha seguridad. Y unas recomendaciones que nos ayudan a enfrentar la vida cotidiana en este planeta Tierra. Nuestros maestros de las estrellas, guardianes del universo, canalizados por Sarita Otero durante 50 años y que nos han dejado todo este hermoso legado en estos tiempos, nos transmiten también acerca de cómo ellos han ido trabajando en este planeta y que no pueden intervenir y no pueden cambiar la historia de esta humanidad en estos tiempos. Y como les decía, nos van narrando historias, nos van llevando y nos han ido llevando de la mano para poder entender con más claridad todo su mensaje. A veces nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos nosotros en este tiempo? Imagínense si no tuviéramos este conocimiento, que como nos dice nuestro maestro Alanizo, es un conocimiento que les hemos traído, no es una secta como hoy caracterizan a todas las corrientes, a veces religiosas, que surgen nuevas. Una secta es aquella que somete por el temor, que somete por reglas y somete por condicionamientos o castigos, como nos enseñan nuestros maestros. Y naturalmente, ellos nos explican con mucha claridad el significado de una secta. Secta es aquella agrupación que se reúne de seres humanos, que se someten unos a otros y se controla por algunos por el temor, se somete por el miedo. Y naturalmente, pues nada que ver con el mensaje que nos traen nuestros maestros de las estrellas. Es un conocimiento que ni somete, ni siquiera intimida, ni atemoriza. Simplemente es un aviso. Y que naturalmente transmite paz. Y que naturalmente es de libre albedrío, porque nadie obliga a ninguno de ustedes a estar aquí o a escuchar sus mensajes o a seguir sus enseñanzas. Por eso nuestros maestros nos dicen, lo hemos llevado muy cuidadosamente y a veces en lo que a muchos compañeros se confunden son en las fechas, ¿verdad? En lo que prometen. Y sí,
Nuestros maestros a veces han llegado a dar fechas, pero no fechas exactas, ni fechas así como fechas que pudieran ser una realidad o una orden o algo que ya tiene que ser, sino que simplemente dan ciertas fechas como referencias y claramente nos explican. No midan sus fechas con nuestras fechas, no midan sus tiempos con nuestros tiempos. Los tiempos que existen, los tiempos infinitos en el universo son diferentes. Entonces, no queremos las fechas porque ya sabemos qué hacen con las fechas. Como en el año 2012 que se decía que iba a cambiar el mundo y que iba a ser el apocalipsis de las profecías mayas, y simplemente fue un cambio. Simplemente se cumplió un tiempo, pero no era que iba a cambiar todo de un día para otro, sino que si se dan cuenta, todo está sucediendo poco a poco. Y nuestros maestros con toda claridad nos dicen, nosotros no damos fechas porque las fechas los inquietan y se desesperan. Ya sabemos qué hacen con las fechas y yo creo que no es bueno estar dando fechas. Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando ellos hablan de un año, cuando hablan de 3, 4, 20 años, pues simplemente es una referencia, simplemente es algo que no debemos de tomar muy, así como muy de los numeración del calendario gregoriano que tenemos aquí en este planeta Tierra. Imagínense, el calendario gregoriano fue impuesto y fue inventado por un ser humano que era de la religión católica, era un papa de la religión católica porque quiso imponer o quiso ordenar o quiso inventar la numeración o el cálculo o la cuenta, mejor dicho, del tiempo. Aquí en México ya existía un calendario perfecto que los mayas habían adoptado justamente de los seres de las estrellas, que era el calendario lunar, porque la luna tiene un movimiento perfecto de 24 horas y un movimiento perfecto alrededor del sol, y que nuestros maestros nos han explicado que el calendario lunar consta de 13 meses, y si los 365 días los dividimos en esos meses, pues imagínense, justamente es como un calendario más perfecto. Y también las estaciones, naturalmente, aunque en este tiempo ya las estaciones del año, como la primavera, el verano, el otoño, el invierno, pues ya están todas confundidas. Y la prueba más tangible, la prueba más real y la prueba más física que podemos ver es que naturalmente las estaciones y el planeta Tierra, nuestra hermosa madre Tierra, pues ya está protestando y está girando y está muy acelerada y está todo, parece un caos, que ya en un solo día podemos tener las cuatro estaciones del año, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo, por cierto, en un solo día podemos tener las cuatro estaciones del año. Imagínense el gran cambio y el desequilibrio, como nos han enseñado nuestros maestros. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más esta noche. Gracias a todos ustedes por estar aquí en vivo. Me da mucha alegría, como siempre, compartir con todos ustedes estos momentos. Y también gracias por su apoyo, porque estos videos también los compartimos en el canal de YouTube de René Martínez para seguir juntos aprendiendo. Y saludos también. Estos días nos hemos estado acordando de todos aquellos seres humanos que están iniciando sus estudios y les damos la bienvenida. A veces se nos olvida porque, como nos dicen nuestros maestros, somos un grupo no muy numeroso, y a veces pues estamos pensando que solamente somos nosotros, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que a través de estos medios de comunicación, como nos han pedido nuestros maestros, utilizar los medios de comunicación, como es el Internet, un arma muy poderosa en este tiempo y que llega por ahí a nuevos compañeros de estudio en diferentes países. Y me da mucha alegría que, por ejemplo, el otro día un compañero de Portugal, por ejemplo, nos estaba diciendo gracias
y nos agradecen y nos da mucha alegría que esto siga creciendo en diferentes países. Y naturalmente, cuando saben y conocen el idioma español. Por eso les digo bienvenidos a todos aquellos nuevos que empiezan a estudiar, sigan adelante, porque este conocimiento es mucho más allá de lo que se pudieran imaginar y aprender en este planeta Tierra, como les decía, en cualquier escuela. Vamos a seguir compartiendo, a seguir escuchando, y también gracias a nuestros compañeros estudio, a Viviana, a Chloe Coco por compartir el enlace, y a todos ustedes que he visto que comparte también el enlace, como nuestra compañera Gabina, como nuestro compañero Zenobio, como varios de ustedes, ¿verdad? Que en este momento, pues me llevaría mucho tiempo estar recordando cómo comparten el enlace, y como les digo, también gracias a todos aquellos grupos de los estudiantes de Alanizo por todo el mundo que nos reciben y que nos abren las puertas simplemente para seguir este hermoso conocimiento, mantener vivo con más fuerza cada día y que no se apague esta llama de luz, esta llama de esperanza para todo ser humano que lo desee recibir con toda su fuerza y con todo su ser a nuestros maestros y este hermoso conocimiento que simplemente es un mensaje de amor, es un mensaje de cordura, es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza en estos tiempos. Vamos a seguir escuchando. Entonces, la siguiente meditación, que aquí ya la teníamos con mucho cariño, meditación 1014. Veo a mi maestro que me enseña a cargo de nuestro gran maestro Alan, esta meditación grabada el 16 de agosto del año 2019 en Villa Zahita, meditación 1014, que tiene por título Veo a mi maestro que me enseña a cargo de nuestro gran maestro Alan. Es para todos ustedes decirse en un amanecer, en un atardecer, en un cambio de día, ver el cielo y ver las estrellas. Es para ustedes entender que algo tan hermoso y tan grande fue creado por un padre que les hemos enseñado a conocer. Un padre que tan solo ama, un padre que no castiga y un padre que no olvida. Lo que nosotros queremos es que todo ser humano que esté ya escuchando nuestro mensaje se siente convertido en un ángel. ¿Qué es ser ángel? Ser ángel es ser un ser que piensa con amor, que no ofende a nadie, no se ofende a sí mismo, también ofendiendo a otras personas. Es un ser que comprende. No tanto que tenga que amar a un ser de mucha maldad, pero por lo menos comprender. No juzgar. Lo más importante es no juzgar, porque nadie sabe lo que tuvo que pasar un ser humano para convertirse en una aberración humana. Ustedes van a comprender, pero se van a amar a sí mismos, dando el ejemplo, trabajando todos los días en su equilibrio, amándose intensamente. A pesar de que les digan que cambiaron de religión, ustedes van a decir, ¿cuál es la religión ser padre? Solamente sabemos que el amor es lo único que puede prevalecer en este tiempo. Yo, mi maestro, lo veo como un ser que llega con una voz suave y me enseña el camino hacia la luz. Yo veo a mi maestro en este momento con mis ojos del alma,
Yo siento su presencia porque estoy aprendiendo a conocerlos. Creo yo que en una forma u otra hemos logrado hacer que así nos sienta. Somos seres que tenemos mucho poder, pero no vamos a presumir el poder que tenemos, sino queremos que sientan con toda suavidad nuestro amor por ustedes y se sientan halagados de saber que los hemos seleccionado porque pueden representarnos tan fielmente como puede representarnos a alguien que está aprendiendo a conocer la palabra amor. Ya saben que la palabra amor representa vida, la palabra amor representa calma y la palabra amor representa evolución. Y sobre todas las cosas, ¿qué es el amor? El mismo Padre que les creó. Por ello nosotros empezamos enseñando desde cómo es, por qué existe, qué es lo que sucedió en aquellos tiempos remotos, cuando el Padre surgió con todo su esplendor y empezó a crear todo lo que existe. Porque no es solamente, lógicamente, esta pequeña galaxia, es el universo entero. Con su amor lo fue formando y con su amor creó la vida. Porque Él tiene un poder inaudito para darle forma a todo lo que Él desea darle forma. Es por ello que Él estudió cómo se veían hermosos los bosques, cómo se veían hermosos las aves volando, cómo se veían hermosos los peces en el mar, cómo se veía hermoso el planeta sembrado de flores, cómo se veían hermosos los hijos, los que quería darles un universo. Porque Él pensó en crear a sus hijos para darles un universo infinito que creó con tanto amor. Como ustedes saben muy bien, tristemente desapareció un ser que perdió toda su cordura, increíble, porque había nacido del Padre, porque tenía fuerza y poder, porque podía haber sido un ser especial que ayudaría también al Padre a ver el equilibrio en su universo. Tristemente sigue perdido, sigue creyendo que en el poder está la vida y sigue siendo un ser que ambiciona quitarle al Padre todo lo que el Padre creó. Y el Padre lo ve con mucha ternura. El Padre dice, algún día recapacitará y volverá a mí. No se da por vencido el Padre de que algún día recuperará a este ser con todos sus seguidores. Que no crean que es un número fácil, son demasiados los que tienen su servicio como esclavos, haciendo que viajen por todo el planeta, dándole dolor al ser humano, haciendo lo que odie a sus hermanos, haciendo lo que no pueda pensar que exista un padre que ame, sino se les pone en la mente la idea de que hay un padre castigador que los ha olvidado y los dejó dando vueltas sin fin en un mundo que ha pasado ya varios siglos de tiempo y que afortunadamente para él dejaron de pensar. Pero para nosotros sí existen seres que pueden pensar, sí existe el amor y sí existe la unión por amor. Pero recuerden que han desvirtuado lo que es la palabra amor. El amor es la vida, el amor es la calma, el amor es la eternidad, el amor es la creación, el amor es en una sola palabra el Padre que les creó. Por ello, ahora que ya están ustedes listos para recibir nuestra presencia, quiero que se den cuenta que en ningún momento les hemos mentido. Ya se está hablando del peligro de que este planeta quede destruido, de que no va a haber un futuro para este mundo, de que tal vez salven algo si empiezan a limpiar el planeta, de que tal vez puedan salvar el futuro, pero ya se dieron cuenta que la destrucción fue muy grande. No tienen la capacidad para dar vida a este mundo que debió haber sido cuidado, amado, sembrado y sobre todas las cosas convertido en su hogar más perfecto. Es por ello que nosotros les decimos, eso sí lo podemos hacer nosotros. Nosotros sí podemos limpiarlo, nosotros sí podemos quitar todo el olor que hay en la tierra, nosotros sí podemos quitar todas las bacterias y las enfermedades que se han desarrollado. Naturalmente van a decir, bueno, que respeten lo que tiene vida, porque una bacteria tiene vida, que es diferente. Es una especie de degeneración que el mal entregó a los hombres y los hombres lo recibieron con mucho amor, dándose a sí mismo la muerte, consumiendo muerte, odiando y preparándose para ser
bélico y ser un ser que sería que va a tener poder sobre sus hermanos. Y es por ello que nosotros, haciendo una selección minuciosa de la humanidad, al encontrarnos con seres que puedan pensar, que amen, nos llenamos de alegría. Pero aún ahí mete, como dicen ustedes, la cola del diablo. Es el colmo, voy a hablar con ustedes, es el colmo que se ataquen entre sí cuando han encontrado un mensaje que tan solo es amor y de esperanza y que se les confía el futuro de este planeta. Lo que se les está confiando, también que enseñen al niño a amar, que le quiten las armas de la mano, que se evite totalmente, pero profundamente todo lo que es la droga y el alcohol, porque ya lo usaron como algo especial que toman desde niños hasta ancianos. Y tristemente tenemos que desaparecer todo eso. Pero si les quitamos nada más así la droga, se van a quedar como que yo quiero sentir aquello, yo quiero que no me digan que me prohíben. No, vamos a quitarlo, porque ya degeneró totalmente el hecho de sentirse poderosos, drogando a sus hermanos y enseñando a los niños a creer que el poder está en conseguir ese tipo de droga que además les da dinero y que los van perdiendo totalmente. Vamos a hacer ya una campaña muy fuerte contra esa forma difícil de entender que puedan adoptar los seres que dicen que piensan. Porque antes era nada más el alcohol. La droga existe desde que el hombre empezó a pensar, no crean que es nuevo, pero se han desarrollado algo terrible para destruir el futuro de sus hijos, para destruirse a sí mismos, porque ya no quieren ni pensar. Ya se han dado cuenta que no van a encontrar la felicidad atacando en esa forma su propio cuerpo, su propia mente y sobre todas las cosas el futuro de sus hijos. Yo como maestro les advierto esto, vamos a hacer algo muy grande, muy grande. Vamos a impactar, vamos a hacer que corran, vamos a hacer que digan que vienen los alienígenas a invadir la Tierra, vamos a hacer que digan todas las necesidades posibles, pero vamos a hacer que volteen su mirada al cielo y sea el deseo de pertenecer a ese cielo que les vamos a mostrar como parte de la eternidad. Por ello tenemos que hacer mucho ruido. Quiero que estén listos porque el ruido que se escucha es nada más las noticias de todo lo que es destrucción, las noticias de todo lo que es el ser humano en defectos como el alcoholismo y la drogadicción que lo está acabando totalmente, y vamos a hacer que ya dejen de pensar que con eso pueden ser felices, porque los jóvenes parecen zombies y los zombies ya los desarrolló una droga que el hombre logró inventar asusado lógicamente por ser en la oscuridad. Ya sin voluntad terminan esos seres partiendo de su cuerpo, pero con mucho dolor. Nosotros tenemos que ayudar a todas las almas y nosotros tenemos que hacer todavía más labor de la que se imaginan para evitar que el padre pierda tantos hijos. Porque los que son auténtica maldad son los grandes servidores del ser de la oscuridad, que quisieron tener todo el oro y todo el poder y sobre todo quisieron guerras, matanzas, que sin la menor consideración torturaron niños, torturaron a seres humanos, se sintieron superiores porque traían un arma en las manos y con esa arma podían hacer todo el daño posible. Cada vez inventan armas más poderosas y aunque tienen miedo, siguen haciendo cosas que no les gusta hacer. Por ello, estoy advirtiendo esto, ya lo vieron, ya se está anunciando la destrucción del planeta. Ya se está anunciando que ya no pueden controlar cómo se va degenerando esta tierra que el Padre les entregó para que pudieran conocer la felicidad de existir. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Más grande vamos a hacer esa noticia, porque necesitamos que tengan miedo de que ya no van a poder ver un mañana y que tengan miedo de que de veras sea un, como decían, un año 2012, sino que tengan miedo de que realmente vivan un cataclismo total, peor si fuera un cataclismo nuclear, que naturalmente no vamos a permitir. Pero los volcanes también están muy activos, hay mucha fuerza dentro de ellos.
y nosotros tenemos que ver que no destruyan tanto a los seres humanos que viven alrededor. La luz del Padre está inundando en este momento para poder ayudarnos en esta difícil misión. Hacer que el hombre piense nos ha costado mucho trabajo, porque a una gente buena, es que no tiene su maldad de querer estar matando y destruyendo, pero cayó en el egoísmo y luego dicen que encontraron un mensaje de amor y de esperanza y después atacan a los seres que les rodean. Eso es lo que a nosotros parece increíble que esté sucediendo. Y por ello le llamamos a la cultura que aún les queda. Creemos que todo aquel que dijo creo empieza a sentir esa fuerza dentro de su ser y se llama luz, luz del Padre. La luz del Padre es amor, es calma, es felicidad. La luz del Padre es vida, nunca es muerte. La luz del Padre tranquiliza a todo ser que la puede recibir. Y nosotros queremos que todos aquellos seres que se han preparado para esta misión puedan decirse todos los días: hoy hice algo mejor que el día anterior. Hoy creí en mí, hoy creí en mis semejantes, hoy amé al Padre, procurando dar un mensaje de esperanza a los que viven sin esperanza. Hoy aprendí también que se pueden curar todas las enfermedades, porque las enfermedades provienen de la decadencia del ser humano, de todo lo que ha creado contra sí mismo y contra sus propios hijos. Por ello es que nosotros queremos demostrar que no hay enfermedad que no tenga cura. Se los vamos a mostrar con mucho amor, pero sí queremos que nos representen seres humanos para que se puedan sentir más allegados a ellos. A nosotros, vuelvo a repetir, siempre caen de rodillas y nos veneran. Y nos exigen, porque además, si tienes poder, pues dame. Si tienes poder, muéstrate al mundo. Y si tienes poder, acaba con tanto dolor. Pero ese dolor lo creó el ser de la oscuridad. Y el dolor lo creó mi nombre por haberle hecho caso. Y es por ello que ya tenemos todo listo. Luces por doquier, naves que están llegando, estamos rodeando el planeta Tierra, están llegando por todos los lugares en donde existe la vida, todos dispuestos a trabajar para salvar este planeta que se quedó en el olvido total desde ese tiempo. Muerte, muerte y olor a sangre y el hedor de muerte es terrible en esta Tierra. Los animalitos viven con miedo, ya se desarrolló el temor por todos lados y la agresividad terrible que tienen porque están atacando ya aquellos. Los animalitos sí tienen percepciones muy profundas y se dan cuenta del peligro en el que viven. Por eso son tan agresivos. Y como ya no hay alimentos, acaban destruyéndose entre ellos mismos. Eso lo vamos a quitar. El animalito es más fácil de controlar porque el animalito quiere también tener paz, tener alegría, tener alimentos sanos, tener su pareja, tener sus hijos, todo aquello que puede transmitir felicidad lo tienen estos seres que el Padre creó con tanto amor. Lo que nos falta son los que dicen que piensan. Si se pone a comparar, creo que piensa más un animalito que un ser humano, porque sí está pensando en proteger a los suyos y en evitar que venga otro destructor a acabarlos. Porque sí, siempre tiene miedo al depredador. Es por ello que los comparamos. Realmente el animalito tiene muchos rasgos de superioridad al hombre. Que el hombre destruye su propia especie, destruye el amor, destruye el futuro de sus hijos. Y ya se acabó. Vamos a hacerlo reaccionar. Son nuestros hermanos. Con todos sus errores y todos sus defectos, toda su maldad, son nuestros hermanos y no queremos que se pierdan. Queremos darle la oportunidad de vivir. Tal vez no puedan pasar a la otra dimensión como nosotros desearíamos que fuera, pero que se quede en la dimensión en que vuelvan a empezar, que se acuerden de todo lo que les enseñamos, que trabajen para un futuro mejor y, ¿por qué no?, reconstruyendo su planeta, se van a sentir orgullosos de ver que ya no van a quedar destruidos totalmente por la ignorancia en la que ha vivido el ser humano. Vamos a trabajar entonces juntos. Y ustedes que nos escuchan y que dicen, a ver qué dice el maestro en este mensaje, tienen que saber que la fuerza que nosotros poseemos
es para que ustedes puedan tener la alegría de saber que pudieron ayudar a salvar esta tierra que el Padre creó con tanto amor, darle futuro a estos niños que están creciendo, pero acabar con todas las enfermedades, porque eso va a ser uno de los triunfos muy grandes, pero no podemos hacerlo si realmente convirtieron también en un lucro el hecho de que van a curar. El amor del Padre. Hay que sentir dentro de sí mismos toda la fuerza que se puede tener para comprender a sus semejantes, para sentir que se puede ser un ser digno, hijo de ese Padre que les hemos enseñado a conocer, y para poder lograr que nosotros podamos triunfar en esta misión que nosotros hemos puesto sobre la tierra y escogido con sumo cuidado a las personas que tienen la capacidad de amar. No hemos metido ningún malvado ni alguien que quiera realmente hacer mucho daño. Hemos llamado personas que tienen la capacidad de amar para continuar con este mensaje. La luz del Padre es muy grande. El Padre tiene que darnos la oportunidad de poder triunfar en esta difícil misión. Yo soy un maestro. Todos somos maestros. Yo quiero que se den cuenta que lo que queremos es acabar con esa guerra total contra el hombre, guerra contra todo lo que tiene vida, guerra, guerra. Se han dedicado a destruir todo lo que tiene vida y se han dedicado a odiar hasta sus semejantes o a sus propios hermanos. En las mismas familias hay rencillas, en las mismas familias no puede existir el amor, en las mismas familias se están ofendiendo y están queriendo tener superioridad sobre los seres que están con ellos. La familia tiene que ser la unión y el ejemplo, no que estén sintiendo que uno va a ser más poderoso que el otro y que uno tiene más poder porque es más inteligente y que además se ofenden en forma muy triste. Así que trabajemos todos contra este mal que está creciendo en la tierra. Hagan de cuenta, como les dije, una hiedra venenosa que está extendiendo y que está trabajando en contra de la estabilidad de este mundo. Primero, me van a prometer que ya no van a pelear, a discutir o a decir entre hermanos que no se comprenden y se están criticando. Pero me lo van a prometer, porque nosotros ya no tenemos mucho tiempo para estar viendo si quieren o no quieren. Por eso tenemos que hacer algo que impacte mucho a los seres humanos que nos escuchan. La vida, que es lo más maravilloso que el Padre creó, va a ser algo que nunca se hubiera imaginado tener. Conózcanse a sí mismos, conozcan su mente, conozcan su fuerza, conozcan lo que son para que en todo momento nada exista que los pueda destruir. Ámense por sobre todas las cosas y amen a sus semejantes. Y sobre todas las cosas, ámense entre amigos, entre familiares, entre todo lo que pueden mantenerlos unidos. Y después no juzguen a los que no pueden entender, ni juzguen a los que cometen tantos errores. Mejor piensen que cada uno va a mejorar totalmente su vida y que sus pensamientos van a ser tan solo de fuerza y de amor. El amor es la clave y solo con el amor vamos a triunfar. El amor es lo único que podemos darles. Mejor prepárense muy bien y ya llegó el momento de que se logre este triunfo que hemos pedido al Padre que nos ayude a tener. Yo soy el Maestro Alan y ante todo les quiero pedir, ya tenemos que estar unidos todos, ustedes y nosotros, porque el clima del planeta va decayendo, la unión entre seres humanos cada día está peor, ahora por lo menos con el miedo de que vengan devastaciones terribles, tal vez se unan, pero ya es el tiempo y es el momento. Vivamos entonces juntos todos estos cambios. Mi amor por ustedes es mi grande, el amor de mis hermanos igual. Vamos entonces a ser auténticos hermanos, hijos del mismo Padre. Vamos a trabajar juntos para rescatar esta humanidad y vamos a decirle al Padre que ante todo va a recibir a sus hijos muy pronto. La vida es lo más maravilloso que podemos ofrecer y ya vamos a ser una sola fuerza entre todos. Todos unidos para darle al Padre la alegría de saber que sí supimos orientarles, que sí somos buenos maestros. También necesitamos que nos sintamos orgullosos de nuestra labor, que el Padre nos felicite porque logramos hacer que el hombre piense que eso es lo más difícil. Por ello, yo siempre les he dicho, porque se les olvida pensar. Vamos entonces a estar juntos y queremos que el Padre se sienta orgulloso
de estos hijos tuyos que quieren ser maestros, de esa humanidad que no quiere aprender a amar. Pero nosotros sí los conocemos y queremos enseñarles qué es el verdadero amor. Por ello, prométanme que ya van a hacer un esfuerzo. Todos los días van a estar unidos, todos los días van a amar, todos los días van a crear. Y cuando tengan un mal pensamiento sobre cualquiera de sus semejantes, peor si es un familiar, bórrenlo de su mente, porque ya es tiempo de que la unión sea el amor. Y seamos una sola fuerza. Cada vez que tengan un mal pensamiento, recuérdenme por lo menos que les estoy diciendo que solo con el amor vamos a poder salvar a esta humanidad y que si los hemos elegido a ustedes porque son capaces de amar. Amor es la clave, recuerden, se los hemos dicho tantas veces que ya parezco como también fuera de esos muñecos repetitivos o algo por el estilo. No. Yo quiero que se den cuenta que con mucho amor preparamos este mensaje. Con mucho amor tenemos que acabar ya con este tiempo de espera, porque ya tiene que trabajar para que veamos pronto cómo fructifica todo lo que tenemos que realizar. Vivan, vivan tranquilos, que ya estamos listos para que el hombre pueda volver a ser vida como el Padre lo creó. Pero empiecen por ustedes mismos, no discutan, no se enojen con el otro, no se critiquen, no formen grupitos en que están unos contra otros, no estén destruyendo la imagen de otro ser humano, sean una sola fuerza en el amor, porque solo así podemos decir que hicimos una buena selección de seres humanos que pueden entender que es estar unidos y ser vida para que este planeta pueda ser lo que el Padre de Dios tenía que hacer, un lugar de paz, de tranquilidad y de amor. Mi amor está con ustedes y ustedes con el Padre y ustedes con nosotros. Considérenos también, porque también estamos sufriendo de ver que realmente les cuesta mucho trabajo pensar. Ya hemos visto que se pelean entre familias, ya hemos visto que pelean entre los que dicen que ya están dentro de la misión, y hemos visto que se ofenden. Eso nos da mucho dolor. Así que por favor, si nos van a representar, corrijan esos errores y sean dignos hijos de ese Padre que les creó, que está confiando en ustedes para que pueda recuperar este planeta que con tanto amor él creó y que lo quiere ver convertido en un verdadero paraíso. Amor, recuerden, es la frase que tanto repetimos, pero ya cada vez que otro cometa el error de criticar a otro, díganle, acuérdate, escucha el mensaje, acuérdense que estamos aquí y que tenemos toda la esperanza de poder mostrarlos al mundo como seres que fueron creados por nosotros, que fueron llevados de la mano para que entendieran este mensaje que tan solo es de esperanza. Amando se puede salvar este planeta y ojalá pudiéramos extenderlo, así como se ha extendido una plaga que está destruyéndolo todo, ahora vamos a extender una luz que puede ir salvando a esta humanidad que el Padre ama tanto y que definitivamente no se resigna a perderlos, porque ya no quiere que sigan a ser de la oscuridad y siga aumentando de seres el lugar en el que él se siente poderoso y rey. Pero vamos nosotros a ser los que ustedes, los que nos formamos a ustedes para que fueran tan solo vida. Ámense, ámense por favor. Quiten esas tonterías, voy a decirlo como hablan ustedes, de estarse criticando y estar separándose con palabras y con críticas que no deberían de existir ya entre quienes están realmente preparándose para tener en todo momento el amor del Padre en su ser. La vida que es lo más maravilloso, es lo que vamos a nosotros a cultivar. Díganme que sí entendieron el mensaje y que no va a ser en vano todo el esfuerzo que hemos hecho para que ustedes pudieran sentir toda nuestra presencia y amar al Padre como debe ser amado, amar a nuestro Maestro que lo dio todo para que se cumpliera esta misión, amar a la Gran Madre que todo lo dio para pertenecer a esta gran misión, la Gran Madre que tan solo es vida y es amor, tiene que ser reconocida y respetada y amada como debe de ser amado un ser que tan solo sabe dar, porque ella tiene un poder inaudito y está dispuesta a ayudarlos en todo lo que necesiten para que puedan encontrar la paz interior que tanto les pedimos que puedan encontrar. No lo olviden, la Gran Madre está con ustedes,
La Gran Madre les ama y la Gran Madre quiere que seamos todos triunfadores. La luz del Padre está con ustedes y el Padre les ama más de lo que se imaginan porque no quiere perderlos, ya que es un grupo que está preparándose para volver a ser vida en este tiempo en el que tan solo se escucha la palabra muerte entre los seres que habitan esta tierra. Aún los que se unen están cometiendo errores que ya queremos que desaparezcan. Sean una sola fuerza y prepárense. El Padre quiere verles a ustedes triunfadores en esta misión. Y así es como escuchamos esta hermosa meditación de nuestro maestro Alan. Que tengan muy bonito día, muy bonita noche, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y como acabamos de escuchar justamente a nuestro maestro Alan, el amor de nuestra hermosa Gran Madre está con nosotros, el amor de nuestro gran Maestro Jesús, el amor de nuestro gran Padre siempre con nosotros, que nos da su bendición, siempre nos transmite su luz, su amor, nuestro gran Padre creador del universo infinito. Gracias a todos ustedes, compañeros de estudio, donde quiera que se encuentren, me da mucho gusto estar con ustedes estudiando día a día y compartiendo estos hermosos mensajes que como meditaciones nos dejaron nuestros maestros de las estrellas a través de nuestra hermosa Sarita Otero, contactada mexicana para todo el mundo. Vamos a terminar este día compartiéndoles a nuestro maestro Adiel, así como iniciamos este en vivo, escuchando a nuestro maestro Adiel. Nuestro gran maestro Adiel con nosotros también transmitiendo toda su luz, su energía, porque el maestro Adiel es el maestro encargado de la salud, de curar y aliviar todas esas enfermedades que vaya que en este planeta Tierra, pues yo creo que todos estamos enfermos de una u otra forma, incluyendo a nuestra hermosa Madre Tierra, nuestro hermoso planeta Tierra. Gracias a todos por seguir juntos, gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes, por sus palabras de aliento, por seguir juntos en una sola fuerza. Gracias a nuestras compañeras por compartir el enlace, a todos ustedes por compartir el enlace en sus perfiles de Facebook también. Muchas gracias y también por compartir el canal de YouTube de René Martínez, que les saluda y les dice muchísimas gracias. Gracias por escuchar y nos vemos muy pronto. Ya hemos escuchado a muchos participantes de esta misión que ya quieren curar. Recuerden que no cura el ser humano, nosotros no les podemos darle la energía, pero se curan a sí mismos porque se aman. Tienen que enseñar al enfermo a creer en sí mismo, pero ya cuando están muy hundidos en la enfermedad muy profunda, es muy difícil que les crean. Entonces ustedes cojan el mensaje para que lo puedan escuchar, que se llenen de felicidad porque no están solos, que tienen sus maestros que los cuidan y que ustedes les hablen de nosotros. Hay que curar por lo menos el alma. Hay que limpiarlo de tanto rencor, de tantas angustias que ha vivido. Porque sí, hay gente que, de veras, que no les hicieron. Y su propia familia. Entonces da mucho dolor ver que hayan sido atacados por sus propios hermanos. Muchas veces sus padres. Pero quien está con nosotros no debe guardar el más mínimo rencor con nadie, sino al contrario, debe pensar que algún día nos ayudará a entender la razón por la que existe. El amor es la clave y el amor nosotros les hemos enseñado a conocer. Como hemos dicho, el Padre es el amor. El Padre maravillosamente grande, que en todo momento está con todos los seres que ha creado, que quiere seguir aumentando su capacidad de dar
que quiere verlos a todos en paraísos y que Él quiere que vean su futuro limpio, tranquilo, que ya no voy a pensar que hay guerra, que hay alguien que hace daño, porque ahorita sí dan la impresión de que se desataron aquí los que no creen en nada, porque tienen, roban de esa forma. Y la policía, les voy a escapar. Es un pecado, oh sí, pero yo tengo dinero. Y lo que es peor, que hayan ganado ese dinero vendiendo drogas. Porque la droga sí está ya en un estado patético, como nos lo han extendido, y también triste, como están quedando los seres humanos que se drogan, sin esperanza, sin fuerza, convertidos en marionetas que pueden ser de la oscuridad. Entonces tenemos que, ya mucho que hacer, tenemos que impactar. Yo sé que dicen ustedes, ya por fin, sí, pero el primer impacto es que ustedes no se hacen de rogar en nada, no se enojan. Así les digan una grosería y los vean ustedes mal, véanlo y díganle, en otra ocasión tal vez podamos platicar. Si los agreden muy de frente, y si no, no los ignórenlos, mirándolos con una mirada de paz, ustedes siguen su camino. Porque hay seres humanos que todo lo que quieren es vengarse contra el mundo, vengarse porque sus padres no les dieron lo que querían, vengarse por todas las formas posibles para quejarse de que no sabe por qué el padre ha permitido tantos desórdenes como los que hay. Recuerden que el padre no es el que los permitió, el padre lo que cometió, si ustedes quieren verlo así como un error, es dar el libre albedrío total. Pero total, no les quita un solo momento en el que sean ustedes mismos los que actúen. Por eso les enseñamos a pensar qué es la cura. La cura es reconocer que se tuvo un tiempo de dolor, de agresiones, y se agredió también a sí mismo, entonces han descompuesto su cuerpo de una forma terrible. Pero podemos nosotros ayudarles para arreglar ese cuerpecito que han dejado hecho pedazos. Lo único que tienen que hacer es reconocer. Escuchar que sus padres lo maltrataron, también ellos los maltrataron. Comprenderlos. No digo que ya todos los van a amar intensamente porque no les nace eso, pero sí que los vean como hijos del padre a los que van a ayudar. Pero vamos a trabajar ya mucho, mucho más de lo que se imaginan. La vida tan hermosa que es, y aquí desperdiciada de tonterías, matando, derramando sangre, robando. Ya los pobres, hasta los bancos ya no saben qué hacer para proteger el banco, porque por todos lados se les meten estos seres porque vienen como en posesión. Y entonces aquel que ataca con armas y que está haciendo daño, pues es una posesión ya. Se abrió tanto la maldad que un ser oscuro se penetró en él y es como están actuando. Entonces mejor piensen que están esperando a que algún día los puedan ayudar, con algún día lejano, Vamos a darle oportunidad a todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando hablan de tipo de masacres que se han dado, hubo una masacre que mataron a todos, fue en la frontera, niños, jóvenes, ancianos, de todo. Nada más hay que pensar qué había en la cabeza de ese joven, qué había sentido. Por un lado, no son felices en su familia. Por otro lado, también empiezan a consumir drogas. Y por el otro, los van a decir que tienen que matar para ser triunfadores. Mata al enemigo. Pero los que mandan no van con la pistola o el arma a matar allá, los mandan a los otros. Entonces eso los ha trastornado terriblemente. Porque ya no saben quiénes son, para qué existen, por qué tienen que estarse defendiendo continuamente de todos los que los agreden. Si se puede estar en paz, ¿por qué la agresión? Y se han dado cuenta que luego toca agresiones sin deberla, porque van tranquilos y aparece un ser que les quiere robar o cualquier cosa les molesta y los insulta porque tienen ganas de pelear, están enojados consigo mismo, están enojados con los seres que les rodean,
y con el mundo en el que habito. Porque este mundo ya no ofrece paz en ningún lado. Hay pequeños lugares donde se está estudiando y están cambiando, pero necesitamos hacerlo y se extienda a toda la humanidad. Así que no se preocupen, porque sí va a suceder lo prometido de las naves y sí van ustedes a conocer lo que es viajar con nosotros. Pero recuerden, nos tenemos que tener limpios totalmente del amor. No cometan ya errores de estar enojados. Le basta contra su propia familia, hermano contra hermano, padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Qué es eso? Es terrible que tenga que suceder eso. Ustedes son los que van a poner orden en todo eso, porque les van a hablar del amor del Padre, que a pesar de haber creado tantos millones y millones de seres, por todo siente amor a todos los que conoce y los comprende. Que tristemente el ser de la oscuridad ya le ganó a muchos, y aún el Padre dice, sigue siendo mi hijo, tengo una eternidad para esperarlos. A ese grado llega el amor del Padre. Nunca ha pensado que ya los tenga perdidos y que ya no volverá a ver a esos hijos, porque su maldad entonces los va a castigar, que se queden en un calabozo eternamente. Bueno, donde caen no es precisamente el lugar más agradable, pero saben que hay cárceles que son verdaderos calabozos, pero nosotros tenemos que hacer ya una liberación de todo ello. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos haciendo ruido, ya se los hemos dicho muchas veces. Ustedes sigan diciéndole a la familia lo rechaza, porque ¿cómo crees que me voy a comer una papa en vez de un pollo? Ah, pues sí, el pollito es el que pagó las consecuencias de la forma de pensar del ser humano. Pero ustedes les van a hacer ver que ese pollito tenía una vida que nadie les autorizó para romperla, que lo vean como crece un pollito, se vuelve gallo o se vuelve gallina, y también les da mucho gusto que lo surta del huevo, pero mejor que sea para reproducirse y que sean libres, libres totalmente también. Todo tipo de animalitos, les vamos a poner lugares en donde van a poder pastar tranquilos y donde van a poder vivir en paz. Pero tenemos que hacer algo, que no inviertan todo su dinero en tener corrales gigantes, no inviertan todo su dinero en poder alimentarlos para mandarlos al rastro. El rastro es un lugar tan oscuro, tan desagradable, tan deprimente, porque estudiamos la mente de los que están matando a los animales y ya no están aquí. Ya son seres que participan en ser parte de la famosa muerte que estaba trabajando, hasta poniendo que lo venera. Ya, les enseñó también a hacer una calavera y decir que ellos se les cumple con lo malo. Lo que les interesa es hacer lo malo, para que así o les quiten los enemigos o quiten algo, pero que sean protegidos según ellos por este ser que no inventaron. La muerte fue la que llegó a ellos y unos pocos empezaron, y ya está terrible toda esa comunidad que está venerando a una calavera. Tiene opción de blanco, que porque no se vea tan fea, pero de negro, y eso es lo que veneran. Tienen que estar conscientes de que están equivocados, pero como no entienden por la buena, vamos a hacer algo espectacular para que puedan entender lo que tienen que hacer. La vida que es tan hermosa tiene que ser la meta total de todo ser humano, que es vivirla, amar, creer, crear. Pero no olviden, tienen que estar tranquilos todo el día, desde que se levantan hasta que anochece. No peleen con nadie, no estén viendo con enojo a nadie, compréndanlos, porque si quieren ya estar totalmente con nosotros, tienen que ser seres que aprendieron a amar y a comprender a todo ser humano. Es verdad, pues ustedes no lo ven, lo que sus películas transmiten, pues terrible por cierto, pero está peor el mundo. No se imaginan las cosas que nosotros hemos visto, pero queremos arrebatarle al mal todas esas almas, o que podamos ya meterlas en un planeta en el que vuelvan a empezar, que empiecen a sembrar la tierra y que se den cuenta del error que cometieron
ya no van a tener ni la residencia ni el carro último modelo, porque nosotros vamos a dar cómo transportarse, pero debidamente. Por ello, si ustedes saben que nosotros tenemos que acabar con tanta maldad, ayúdenos nada más. Ayúdenos amando, ayúdenos leyendo, ayúdenos observando a cada persona y saber qué fue lo que lo trastornó. Hasta tienen enfermedades terribles por el rencor tan fuerte que tienen de cómo los trataron de niños. Otra cosa muy triste que les trastorna, la violación en niños. Y eso hace que el niño crezca en una forma muy desagradable. Sus pensamientos ya no son lógicos, el rencor terrible de lo que le hicieron, y además están deseando que aquel hombre le pase algo. Y entonces hacen un conjunto de cosas terribles que nosotros queremos acabar. Pero díganme, si van a un templo, ¿qué sienten? ¿Ganas de rezar? ¿Ganas de decirle al padre que están con él? ¿Ganas de hablar con nuestro maestro Jesús? Pero por favor, bájalo de la cruz, porque eso ya no nos agrada. Eso es lo que van a hacer, es un templo. Pero si vieran que también hay almas en pena que andan buscando meterse en un templo para ver si acaso aminora su fuerza del mal y los podemos ayudar. Piden y ruegan que se les abra la puerta. Entonces vamos a también estudiar a todos los seres que están vagando, a las almas en pena. Vamos a estudiarlos para ver bien que cómo los podemos liberar y puedan estar dentro de este mundo trabajando. ¿Saben cómo vamos a hacer también? Que lleguen los mensajes. A ver, que critiquen, a ver, que digan eso no está bien. Ah, no, porque deben haberlo falsificado y compusieron la voz. No, que digan el contenido. Y se van a dar cuenta que realmente el contenido de nuestros mensajes es puro, limpio, lleno de amor por esta humanidad que el Padre ama tanto. Yo soy su maestro. Yo quiero que todos ustedes estén felices. Y ya pronto, porque tenemos fecha, ya está todo listo, y ya pronto, pueblo de la paz en este mundo, lo podamos reconstruir y podamos hacer algo impactante para todos los seres que van a quedarse aquí. Y esperemos que sean muchos, además que son de correr el mensaje a todos lados, en los grupos que están juntándose. Si alguien empieza a criticar, párenlo. Todos tienen que estar unidos con amor, porque van a ser ejemplo de que no es una secta, ni es un templo, ni es una religión nueva. ¿Religión nueva el qué? El amar al Padre, conocerlo, amarse entre ustedes mismos, ser felices cuando pueden dar amor a otras personas, y cuando ya después les vamos a ayudar para que nos ayuden a curar a tanto enfermo. Eso va a ser, yo sé que es la felicidad de todos, porque no quieren ver a sus familiares mucho cáncer, muchas enfermedades, quedan paralizados, porque todo está contaminado, todo está mal. Entonces mejor ustedes se van a dedicar a hablar, pero tenemos que hacer algo para que los escuchen. Entonces ya se van a ver las naves, mandamos luces a la tierra, tenemos que apoyarlos en todos sentidos. Luego, cuando vean que sí subieron a la gran nave, pues madres, van a seguir, porque entonces van a tener envidia. Claro, que no es buena la palabra, porque es envidia. Y no tiene que haber nada que sea negación. Pero todos tienen que saber que ya es el momento. No desesperen, no nos digan que nos tardamos mucho. Ustedes vean el arduo trabajo que hemos tenido que realizar. Y observen qué terrible está la humanidad. Porque hasta en sus películas, bueno, entonces qué terribles que hacen. Y hay mucha secta ya. Porque los que se meten en las sectas satánicas es porque dicen que el mal les va a dar todo lo que necesiten. Así se nos ofrece: vas a tener oro, poder, vas a tener un palacio, rodar, vas a ser un ser respetado que caerán de rodillas, como vean. Pues sí, los que tienen miedo lo siguen, se caen de rodillas, pero al final de cuentas lo matan. Y cuando sale del cuerpo, se queda viendo, no era verdad, ¿qué ahora qué voy a hacer? Pues voy a ver si me dan permiso de arrepentirme.
nunca hemos dicho que los seres que pasan a otra dimensión no son peligrosos, pero para tener que trabajar y hacer las cosas como nosotros hemos pedido. Mídenos a través de sus pensamientos, mídenos a través de sus sueños, mídenos como sus hermanos mayores, que entre todos queremos darles felicidad. No duden, hay muchas formas en las que hemos manifestado nuestra presencia. Piensen que el amor es la manzana, y nosotros lo que tenemos en todos sentidos es amor. Recuerden, se los hemos dicho, el amor es la clave. El amor, la constancia, el amar a todo ser humano, por favor. Lo vemos hasta en familias separadas. Son varios hermanos y se están atacando continuamente. Además, algo viene a quien lo hace daño a su hermano, lo van a defender. Pero es un ataque continuo. ¿Por qué? Que abrieron las puertas a los seres de la oscuridad, lo están incitando a seguir siendo seres que puedan hasta matar por odio, porque están enojados, porque me dijo algo feo, porque me pegó, porque también pasa eso, que luego entre hermanos o entre parientes se pegan, se hacen cosas muy tristes. Pero vamos a hacer un esfuerzo muy grande para unir a las familias, para unirlos en un sueño. Por ello tenemos que poner un sueño en su mente. Recuerden que el amor es la clave. Y solo con el amor vamos a triunfar. Recuerden, cada vez que se disgusten con alguien de su hogar, no, eso no va dentro de lo que ustedes tienen que hacer. No se pueden disgustar con un hermano. Pueden hablarle y decirle, oye, no me pareció esto. Pero no sentir ese enojo, ese ataque continuo hasta entre hermanos. A veces ni los padres se libran de todo eso, porque luego los padres son un poquito agresivos, porque tampoco los comprenden. Todo eso es lo que tenemos que terminar. Que sepan lo que es el amor y la unión en las familias que nosotros hemos seleccionado. Son familias que amamos intensamente, queremos que estén dentro de todo lo que representa esta vida maravillosa que les vamos a dar. Recuerden que la vida no es lo que el hombre conoce, como que está de pie y puede comer y puede caminar y puede luchar por un sueldo o alguna cosa. No, la vida es vivir, volar, conocer el universo. La vida es tener toda la fuerza para ayudar a todo aquel que se ha perdido. La vida es amar al Padre, agradecerle en todo momento que nos ha dado vida, porque es una vida eterna. No creo que al fin y al cabo se acaba, nunca se va a acabar. Es eterna, va a seguir hacia adelante con todo el amor y la fuerza con la que nosotros queremos que ya estén todos listos. Ámense nada más. Escuchen y practiquen por favor los mensajes. Yo digo que no nos hemos equivocado, todavía los vemos distanciados, algunos hermanos, eso no está bien. Y luego a veces que los padres se enojan continuamente, háblenles con cariño, son más vulnerables. Que le digan, papá, estás disgustado, pero yo te quiero mucho. Dóblenle las manitas, como dicen, cuando se sienta que son amados por un hijo al que regañaron intensamente y que estaban detrás de él hasta golpearlo. Entonces dicen, padre, papá, yo te amo. Van a ver el efecto. Además, estamos nosotros presentes. Y a la mamá, que muchas veces se siente dolida porque no la trató muy bien con su compañero, porque siente que pierde a sus hijos, porque los ve a sus hijos enojados, ya no se van lejos a vivir, ya no quieren saber nada de la familia. Y ahí está la pobre mamacita, reza y reza y reza porque los quiere volver a ver. Ustedes manténganse tranquilos y unidos. Si se quieren ir lejos, váyanse, pero síganse comunicando unos con otros. Ahora ya hay mucha facilidad para comunicarse. Nada les puede impedir que sean una familia
esté unida siempre. Pero todo esto que le estoy diciendo es porque ya nos surge. Ya estamos empezando. Ya se está viendo en el cielo cambios radicales. Recuerden que el planeta está girando y vienen muchos cataclismos que nosotros vamos a detener, que no haya tanta mortandad, pero el hombre tiene la culpa. Ahorita otra vez un huracán, pues agitado por las pruebas nucleares. Y nosotros tenemos que ver en qué forma protegemos a toda esa gente que está asustada y darle fuerza al mundo y al huracán, quitarle la fuerza que trae. Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos que el hombre esté en paz consigo mismo y que nos escuche. Porque los vemos miedosos, angustiados. ¿Cómo voy a querer a aquel señor tan horrible que me gritaba? ¿Cómo voy a querer a mi mamá que también me trató mal? ¿Cómo voy a querer a uno de mis hermanos que me ofendió? ¿Y cómo voy a querer al amigo que quise hacer amistad con él y me rechazó? Además me ha tratado mal. Quédanos, porque todos son hijos del Padre. Y a todos hay que ponerles un sello de distinción, porque se está corrigiendo todo. Vamos entonces a trabajar mucho. Yo confío en usted porque los conozco. Los llamamos porque los hemos seleccionado entre lo mejor que hay en la tierra. Recuerden, si ustedes ven de lo que es capaz el ser humano, porque pues hasta lo exhiben en sus películas, ustedes sientan el deseo de ayudar a esos seres que parecen monstruos, que salidos del averno en la tierra. Hay que ayudarlos para que se liberen. Ya con el mal nosotros nos encargamos de mandarlos pues en sus dominios, para que no esté causando tanto estrago. Y esos seguidores, si tienen seguidores apasionados, porque él les dijo que los iba al universo entero como parte de su vida, y entonces no entienden nada. Pero vamos a dejarlos en segundo término. Primero vamos a trabajar con todos los que están aquí en la tierra, todos los que se conocen, todos los que se aman, e ir a visitar a los enfermos. Es muy bueno cuando le llevan algo de incentivo que los haga vivir. Y naturalmente, si se les da un mensaje o algo que desagrade, que les dé esperanza y que les digan a ustedes, tú tienes un ángel de la guarda. Bueno, todos tenemos dos. Mejor procura estar bien para que ellos se puedan curar. Enséñenlos a meditar. La meditación es simplemente aprender, pero es media hora en la que están recostados, los ángeles les empiezan a cubrir, y si están positivos, imaginándose su cuerpo sano, entonces su ángel está puliendo y quitando el daño que tiene su cuerpo. Y nos dedicamos a poner con energía todo lo que necesita un cuerpo para vivir. Por eso es que te hemos curado aquí, porque han sido personas que han amado y han creído en nosotros. Naturalmente pudimos, en una meditación, liberarlos de todo daño que ya tenían su cuerpecito. Por ello, vuelvo a repetir, como siempre, con el amor es con el que vamos a triunfar. Esa es la arma más poderosa. No es una bomba nuclear, no es un ejército poderoso. Simplemente es el amor. Es una energía que el Padre nos dio, y al envolver a la gente en esa capa de luz, empiezan a sentir paz y a cambiar. Entonces, si todos quieren curar, pues bienvenidos, porque nosotros también queremos acabar con tanto enfermo y esos hospitales que ya no caben los enfermos. Pero que es peor, niños también. Los niños están mal, y nosotros amamos a los niños intensamente. Son almas que llegaron para un trabajo aquí en la tierra, pero muchas veces se equivocaron porque los trataron muy mal, porque los confundieron. Y entonces ese niño ya no tiene paz. Se vuelve a mandar, porque lo creo. Hay niños que se arman con alguna pistola, alguna cosa para ir a matar. Hay niños que están sugestionados por lo que les enseñan de la guerra. Hay niños que tristemente tenemos que rescatar, porque el niño nació para ser parte del Padre. Y recuerden que nuestro Maestro Jesús lo dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Él quiere a todos los niños. Nosotros también todos los queremos, pero vamos a trabajar para que sus sueños se realicen. Yo soy un maestro, como siempre les he dicho, que me gusta guiarlos. Amor es la clave, recuerden.
soy el maestro Adiel, que en todo momento quiero decirles, vamos a curar a los enfermos, vamos a salvarlos, vamos a quitar tanto dolor de los hospitales, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar energía y vamos a trabajar juntos. Pero primero tiene que enseñarlos a amarse, pues no penetra la energía. Si la persona está llena de odio, de rencores, y no puedes pensar tranquilo en algo hermoso, pues cuesta mucho trabajo. Es como si una energía negativa rechaza cuando se le pone algo bueno. Le ponen una cura y luego la arrancan porque ya no quieren tener esa cura. Así que no se preocupen, pero van a hacerlo. Con mucho amor les digo bienvenidos al mundo del amor que nosotros vamos a formar. Bienvenidos a acabar con tantas enfermedades que nosotros ya no queremos que existan en esta tierra. Vamos a trabajar juntos y ayúdenos. Manténganse ustedes con fe, tranquilos, no se disgusten, no se critiquen, no se digan algo desagradable en un momento determinado. Sean amor, estén unidos en todo momento. Y hay un momento de amar a alguien que realmente les va a dar a ustedes terror, la maldad que tiene. Sin embargo, hay que tratar de cambiarlo porque el padre, al fin padre, no quiere perder a sus hijos. Y con todos vamos a tener la fuerza para darles la oportunidad de ver ese cambio en el que ya estamos trabajando en él. Si no nos apuramos, nos devoran los temblores y los volcanes están muy activos. Entonces sí nos hacen el favor de portarse bien, de mantener en paz, de poner música suave para tranquilizar también el ambiente del planeta. Con esa música ruidosa no van a hacer nada, sino que lo van a hacer con música tranquila que transmite vida y ustedes van a ayudarlos en todo momento. La vida es lo más maravilloso que podemos entregarles y es la vida la que van a recibir. Gracias por ser firmes y por querer escuchar nuestro mensaje y querer seguir con nosotros trabajando intensamente hasta vivir de nuevo en un paraíso que les vamos a formar. Vuelvo a repetir lo mismo, amor es la clave, porque el Padre es el amor. Y ustedes tienen que sentir esa fuerza avasalladora con la que envolverás a todos los seres que conocen. Ante todo, les pido, sean una sola fuerza. Manténganse unidos y tranquilos. Y no vean si alguien tiene un problema que hace algo malo, mejor piensen que lo van a ayudar. No lo estén criticando. Porque es el amor, pues, que tiene que triunfar. Y en ustedes confiamos, porque son seres que saben amar. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mis deditos, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, te necesita un descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas, porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa. Y te vamos a subir y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Ale. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total.
Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mis editas, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, te necesita un descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas, porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Y cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces también vas a recibir recompensa. Si te vamos a subir y si vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Alfa. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen.